Entonces ahí sus compañeros se están sumando. Y así damos inicio. Debido a que la semana anterior hicimos lo que trataba la asignatura, la descripción de cada punto que se iba a ver durante este semestre, los contenidos, además de la presentación de ustedes, empezamos con esta diapositiva de gestión de activos, pero la vimos hasta un cierto momento, así que de preferencia iniciar todo de nuevo en esta diapositiva, así que vamos a partir como de cero acá. Muchachos, este contenido de gestión de activos va a terminar con un informe que me van a tener que entregar. Este informe va a ser trabajado en grupo. Espero que mantengan los grupos con que están desarrollando el trabajo con el profesor Andrés. Así que se mantienen esos mismos, a menos que alguien quiera cambiar de grupo. Espero que también tengan ya acceso al aula. Igual la información la voy a ir subiendo. Y como también a los videos que voy subiendo al canal de YouTube, ¿ya? Para estar ahí alineados con ese tema, que no se vayan a perder. El trabajo en sí, creo que la próxima semana ya lo voy a entregar y vamos a tener unas dos semanas para desarrollar este trabajo, ¿ya? 2 a 3 semanas. La idea es que ustedes vayan trabajando en este informe y que también vaya una retroalimentación por parte mía y por parte de Andrés. Desde ya les voy a decir que este informe que vamos a trabajar es un informe que habla de la gestión de activos y por lo mismo es bien macro, y a medida que vamos avanzando durante el semestre vamos a ir puntualizando más ciertos temas, y esta descripción de temas más específicos le va a servir para estar pensando ya en su trabajo de título, ¿ok? Entonces, esta primera etapa que la llamamos como el contenido 0. Introducción a la gestión de activos, apunta a que ustedes con el profesor Félix de alguna manera ya desarrollaron una asignatura en donde analizaban la empresa desde el punto de vista estratégico, bien corporativo. Ahora vamos a hacer la bajada asociado a la gestión de activos, y posteriormente vamos a decir, ya que tengo la gestión de activos, me voy a ir por el área de la gestión del activo humano, de lo activo informático, de lo activo físico, Entonces, si me voy por lo activo informático, me gustaría que mi proyecto de título apuntara hacia allá, por ejemplo, la evaluación técnico-económica de la implementación de un ERP para la empresa tanto. A lo mejor alguien se quiere ir por la parte de gestión de recursos humanos, ¿ya? Del activo humano, más que el recurso humano, del activo humano, y van a estar asociando un trabajo, ¿ya? Podrían estar pensando en un trabajo asociado al levantamiento de puestos de trabajo y las competencias requeridas para ese puesto de trabajo. Entonces, a lo mejor alguien me puede decir, profe, ¿sabes qué? Yo me gustaría, como trabajo de título, enfocarlo en la empresa donde estoy, que no hay un departamento de mantenimiento o no hay un departamento de confiabilidad. Me gustaría que mi proyecto de título fuese el levantamiento del departamento de mantención. Entonces vamos a tener que levantar ahí todo un proyecto asociado a los puestos de trabajo que requerimos, los cargos que necesitábamos, el organigrama y todo ese proceso
que va a llevar consigo finalmente un tema económico de cuánto la empresa va a tener que invertir, ¿ya?, en este nuevo departamento para cumplir estos perfiles de cargo, ¿ya?, para cumplir con estos puestos de trabajo, ¿ya? Y por lo mismo voy a indicar que necesito X, ¿ya?, X recurso, ¿ya? Este X recurso, ¿ya?, usted obviamente también, ya que tiene que invertir, usted va a indicar entonces que cuál va a ser su beneficio, ¿ya? Entonces voy a gastar tanto para lograr tanto, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día la empresa está gastando mucho en una empresa contratista que presta servicios de mantenimiento, pero no lo está haciendo bien, por lo mismo hay mucha tensión de equipo. Ah, internalicemos el mantenimiento en mi empresa. ¿Cuánto me saldría internalizarlo y cuántos beneficios me traería? Si los beneficios son mayores que obviamente que los gastos de la inversión, obviamente el proyecto que usted va a indicar va a ser que es muy beneficioso, ¿ya?, poder implementar un nuevo departamento dentro de la empresa. Y eso, muchachos, es para un trabajo de título, ¿verdad? Para un tema. Ahora, usted tiene que hacer todo el tema de lo macro a lo micro, ¿verdad? Y por lo mismo, en una defensa, los profesores le pueden preguntar tanto de lo micro como de lo macro, y por lo mismo tiene que tener conocimiento de ambas, ¿verdad? Ahora, su informe probablemente va a ser más asociado a lo micro, pero las preguntas de los profesores pueden estar enfocadas también en lo macro. Cuando hablo de macro, hablo de que alguien le podría preguntar sobre la gestión estratégica de la empresa, sobre la gestión de activos que tiene la empresa, o cómo conversa el activo físico con el activo humano, con el activo informático, ¿ya?, dentro de su proyecto que es más micro. Otro proyecto que obviamente puede hacerse cargo usted es de una gestión de activos físicos, ¿ya?, en donde usted puede indicar estrategias de operación de los equipos, operación y también mantenimiento de estos activos físicos, ¿ya? De los activos físicos. Vamos a ver otros activos, ¿ya? Pero normalmente sus trabajos van a estar enfocados, ¿ya?, en la gestión de activos físicos, en la gestión de activo humano o informático, ¿no?, como trabajos de título, ¿no? Entonces, tener claro estas definiciones sobre organización, empresa y sobre todo activo, ¿ya?, que nos va a acompañar constantemente, ¿ya?, en donde indicamos que la organización va a ser un grupo social formado por personas, ¿ya?, tareas y hay administración, que interactúan en un marco de una estructura sistemática para cumplir ciertos objetivos. Y esos objetivos, ¿ya?, y esos objetivos son nuestros objetivos corporativos. Corporativos, ¿ya? Estos objetivos corporativos van a ser nuestro objetivo estratégico que va a tener nuestra empresa, nuestra organización. Y cuando nosotros desarrollemos nuestra gestión de activos, también tenemos que tener objetivos, ¿ya? Pero estos objetivos de gestión de activos tienen que estar alineados con los objetivos corporativos, ¿ya? Usted tiene que presentar por qué este objetivo de gestión de activos, ¿ya?, lo levantó. ¿Cómo va a cumplir un objetivo corporativo con este objetivo de activo? Entonces, ese va a ser un tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para que no quede con ninguna duda, me va a preguntar si es que tiene alguna duda, ¿no? No pierda ahí la oportunidad de preguntar en caso de, ¿no? La idea de que vamos paso a paso, porque igual es un tema un poquito complejo de repente, pero se va a dar cuenta que aquí lo único que estamos desarrollando es como algo macro para llegar a lo micro que va a ser finalmente su trabajo de título.
Una empresa, una entidad en la que interviene el capital y el trabajo, ¿ya? Como factores de producción de actividades industriales o mercantiles para la prestación de servicios. Entonces, su empresa puede ser una empresa que genere un producto, pero también puede ser una empresa que preste un servicio, ¿ya? Entonces, hay que tener claro esa descripción. Y activo, ¿ya? Entonces aquí, un activo es algo, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a describir los tipos de activos, ¿no? Porque no solamente usted tiene que pensar que el activo va a ser una máquina, ¿no? Va a ser un terreno, va a ser una infraestructura, van a ser algunos trabajadores, etc., ¿no? Un activo es algo que tiene valor potencial o real para una organización, ¿no? Valor, ¿no? La empresa, la organización, le va a dar el valor, ¿eh? El valor puede variar entre diferentes organizaciones y sus partes interesadas, y puede ser tangible como intangible, o financiero o no financiero, ¿eh? Entonces, hay un ejemplo clásico, ¿ya? Que hace hincapié para indicar que no para todas las empresas el mismo equipo va a tener el mismo valor, ¿eh? Por ejemplo, para una empresa, quizás el valor que podría tener una bomba centrífuga es mínimo frente a otra empresa que a la misma bomba, ¿ya? Para ello es un elemento indispensable y crítico, ¿no? Un ejemplo que se utiliza mucho es decir, a ver, si yo tengo un Ferrari, ¿ya? Y yo lo quiero vender, si lo voy a vender en no sé, por la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Santiago, yo puedo obtener de él bastante, bastante dinero. ¿Por qué? Porque la gente, ¿ya? Le va a dar un valor potencial muy alto, ¿ya? Solamente porque es un auto de lujo. Pero ahora si yo ese Ferrari lo llevo al desierto, ¿ya? Y lo comparo quizás ahí con un Jeep, ¿ya? Un auto más tosco, más que este auto más aerodinámico, ¿ya? Obviamente este automóvil aerodinámico en el desierto pierde todo su valor. Es más, probablemente va a quedar enterrado, ¿eh? Y no lo vamos a sacar más. No se va a poder ni mover, ¿eh? En cambio, este Jeep, obviamente que va a tener mucho valor, ¿eh? Va a tener mucho valor, ¿eh? Si lo vamos a utilizar en el desierto, ¿eh? El valor finalmente es lo que le va a entregar, lo que le va a dar la empresa, ¿eh? O la organización. Insisto, una bomba centrífuga, ¿ya? Un compresor, ¿ya? Un compresor, un motor, ¿ya? No va a tener el mismo valor, ¿ya? Potencial o real para una organización, ¿ya? Para la organización A que para la organización B, ¿ya? Hay que, entonces, conocer cuál es su flujograma del proceso, flujograma del proceso, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver este flujograma del proceso? Por ejemplo, si tiene usted un sistema productivo que se da de esta forma, estos son diferentes equipos, el equipo A, el equipo B, el equipo C, el equipo D1, D2, ¿eh? Y este es el equipo que usted está analizando, el E, el que está acá. Y ese equipo E está en esta planta, está redundado 3 veces. ¿Ah? Significa que si falla uno, va a estar inmediatamente otro equipo en funcionamiento. Por ende, este equipo tiene igual un alto valor, un alto impacto para esta empresa. Pero puede ser que para otra empresa, ¿no? Este sea el proceso productivo, ¿no? Y el equipo E es un equipo de respaldo que está por acá y además, ¿no? Está descrito en caso de que falle esta y para esta empresa, este equipo E entrega más o menos un espacio de conformidad al trabajador. Ya, no sé, pues son sistemas de aire acondicionado, ¿no?
son sistemas de calefacción para este proceso, que es un proceso de una línea de trabajo, ya para mantener a la gente con cierta temperatura, están estos equipos. En cambio, acá estamos hablando de una clínica, en donde la calefacción para un paciente es gravitante, ¿eh? Entonces, el valor que va a tener este activo, este sistema de aire acondicionado, con diferencia a este, obviamente hay un valor mucho más diferente entre uno y otro. Por lo mismo, un activo siempre va a ser algo que tiene un valor potencial o real para una organización, pero pueden ser diferentes, ¿ya? Valores, ¿no? Para diferentes organizaciones. Los recursos organizacionales, según Chiblea Neto, ¿ya? Los recursos son los medios con los que cuenta la organización para realizar sus tareas y lograr sus objetivos, ¿ya? Son los recursos, son los medios para poder alcanzar, ¿ya? Y lograr los objetivos, ¿no? Esto es los bienes o servicios que se consumen para la realización de actividades organizacionales. Entonces tenemos tres factores asociados a los recursos organizacionales. Tenemos los factores según su naturaleza, ¿ya? Y aquí, muchachos, está asociado la transformación que tengo que desarrollar de material y la transformación de materia prima en el producto que tengo que vender, ¿no? O algún servicio que tengo que ofrecer, ¿no? Muchas veces, en algunas organizaciones, ¿ya? La materia o la materia prima en sí es material intelectual de personas, ¿ya? De ser humano, ¿no? Para otras, la materia prima va a ser madera. Para otra va a ser cobre, ¿no? Para otra va a ser una roca, ¿no? Entonces tengo que entender que cuando hablamos de factores, ¿no? Asociados a los factores de la naturaleza según los recursos organizacionales, estos van a ser entonces los medios para poder lograr los objetivos, ¿no? Entonces, según la naturaleza, es la transformación de materiales y materia prima en productos o servicios. Tengo también el factor del capital, ¿ya? El capital finalmente me va a hacer la entrega, ¿ya? Entrega los medios para pagar, ¿ya? La adquisición de material, de máquina, de sueldo, ¿ya? Y que gracias a eso yo puedo ir generando esta transformación, ¿ya? Si no tengo el capital, yo no voy a poder hacer esta transformación de materias primas a producto o a servicio. Entonces el capital me va a entregar el medio de pago para la adquisición, obtención de materiales y materias primas y obviamente para los sueldos, ¿no? Entonces tengo factores por naturaleza, por capital, ¿no? Y finalmente el trabajo, ¿no? El trabajo va a ser la acción física, ¿no? El trabajo va a ser la acción física que me va a permitir convertir, ¿no? Mediante energía, la transformación de energía, ¿ya? Convertir los materiales y materia prima en productos o servicios, ¿no? Entonces, el trabajo que desarrolla usted en su empresa, ¿ya? Es un factor, ¿ya? Es un factor del recurso organizacional que tiene esta. Y usted lo hace, ¿ya? Mediante el sueldo que le dan, que le pagan, ¿ya? Y lo que hace usted es transformar su fuerza física en alguna actividad, ¿ya? Manual, o su destreza, ¿ya? O su habilidad, o su conocimiento, ¿ya? Todo eso, esa naturaleza de factores, lo transforma entonces en trabajo. Entonces tenemos tres factores importantes: naturaleza, capital, trabajo, que obviamente trabajan de forma en conjunto, en una sinergia que se dan entre ellos. La falta de uno de ellos derrumba este castillo, ¿eh? Y obviamente tendríamos problemas de que la organización no cumpliría de forma adecuada, ¿ya? Los objetivos, ¿no? Recuerden, recursos, medios con los que cuenta la organización para realizar tareas.
los recursos los vamos a clasificar, ¿no? Entonces, estos recursos que tienen factores que los afectan, que era la naturaleza, el capital y el trabajo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que los recursos los vamos a clasificar y luego nos vamos a dar cuenta que estos recursos están alineados prácticamente con los activos, ¿no? Pero primero tenemos que clasificar los recursos, ¿no? Entonces, tenemos recursos físicos y materiales, ¿no? Entonces, los recursos físicos y materiales, ¿no?, son los recursos necesarios para la operación de la organización. Ahí tenemos terreno, materiales, materia prima, infraestructura, los equipos, las máquinas, ¿ya? El camión de alto tonelaje, la grúa horquilla, el puente grúa, ¿no? El terreno, el espacio físico, ¿ya? Todo eso, ¿ya?, nosotros lo vamos a clasificar en un recurso físico y material. Posteriormente a esto, tenemos también nuestros recursos humanos, ¿eh? Estos recursos humanos, ¿no?, son finalmente las personas y su participación en los diferentes niveles jerárquicos. Entonces tengo a mi recurso humano, ¿eh?, que voy a tener a mi gerente, voy a tener a mi subgerente, a los supervisores, a los jefes, a los técnicos, al obrero, a los ayudantes, ¿no?, y a directores, obviamente, ¿no? Entonces, estos recursos nosotros tenemos que saber gestionarlo, administrarlo y controlarlo, ¿no? Y no solamente lo humano, yo tengo que hacer el control, la gestión, ¿no?, y la administración, ¿no?, tanto de los recursos humanos, físicos, ¿ya? Y también algo que nos acompaña constantemente, que cómo administramos los recursos financieros, ¿ya?, y cómo los voy controlando y cómo los voy gestionando, ¿no? Entonces, el recurso financiero es el recurso para garantizar la operación y la adquisición de los demás recursos. Ahí tengo, si yo no tengo capital, yo no puedo comprar e invertir en un recurso físico. Yo no puedo contratar un recurso humano. Entonces, el recurso financiero me va a garantizar a mí la continuidad de la operación, la adquisición de nuevos equipos, la posibilidad de contratar a nuevo personal, ¿no? Y ahí tenemos el capital, los créditos, las inversiones, los préstamos, el flujo de dinero, ¿no?, lo que una empresa también está llamando ahí el capital, el pasivo y todo lo que conlleva, que probablemente ustedes lo vieron en gestión de proyectos. También tenemos un recurso que no es muy conocido por su palabra, que son los recursos asociados a los mercadológicos, ¿ya? Los recursos mercadológicos, ¿ya? Son parte fundamental, son parte fundamental de una empresa, porque sin ello, ¿eh?, perderíamos lo más importante, que son, por ejemplo, nuestros clientes, ¿eh? Entonces, los recursos mercadológicos son los medios por los cuales la organización va a entrar en contacto con sus clientes, con el usuario, pero también con el mercado. Probablemente, de alguna manera, uno puede empezar a alinear esto como las cinco fuerzas de porte que se preocupaban de los proveedores, ya, de los competidores, ¿no?, de los clientes, etc. Entonces, como recurso mercadológico, tenemos las ventas, el análisis de mercado. Una empresa tiene que estar haciendo constante análisis de mercado si es que quiere que su producto vaya siendo viable, ¿ya?, si es que tiene que bajar los precios, si puede subir los precios, etc., ¿no? El gasto en marketing es súper importante, ¿no?, en marketing, el análisis de los consumidores y el análisis y la estrategia que vamos a tener que estar desarrollando frente a los competidores. Si una empresa no se preocupa
de sus recursos mercadológicos, esa empresa está destinada a quebrar, ¿ya? Porque va a venir, ¿ya?, un competidor que prontamente te va a afectar y te va a sacar del mercado, ¿ya? Y por lo mismo, la empresa tiene que estar concentrada en eso, y si no se preocupa de eso, va a venir obviamente una empresa competidora y lo va a sacar. Es más, su empresa va a estar tratando de sacar a los demás. Señorita Ana Sangüesa, usted levantó la mano. Dígame. Sí, profe, es como la ventaja competitiva de la organización. Así es. Es como, pero ojo, la ventaja competitiva se va a ir dando si yo manejo bien todo esto, ¿ya? En sí, el recurso que tiene la empresa, ¿ya?, es llegar a lograr una ventaja competitiva, pero el recurso mercadológico es lo previo. Es el análisis del mercado que tiene que hacer la empresa, la forma de publicitar su compañía. Recuerde que para cada uno de estos elementos, para lograr estos elementos, la empresa en sí tiene que invertir, ¿ya? Y esa inversión, con los años, se empieza a ir generando un aprendizaje. Porque ténganlo claro que muchas empresas, cuando generan su primera estrategia de venta, va a fracasar, muchas empresas fracasan, ¿ya? Pero eso va a servir como aprendizaje, ¿ya? Cuando la empresa salga por primera vez a publicitar, a hacer el marketing, probablemente puede que le vaya bien, pero también existe una gran posibilidad de que fracase. Tanto el fracaso como el éxito sirve de aprendizaje, ¿ya? Entonces, tanto los recursos humanos, los físicos, los financieros, los mercadológicos, y los informáticos que vienen a continuación, todos esos son partes de la inversión que ha hecho la empresa. Si esta empresa empieza a lograr, ¿ya?, el aprendizaje, lo va a transformar en un valor, un valor que va a tener, obviamente, frente a otra empresa, ¿ya? Va a ser más competitiva, ¿ya? En la parte administrativa, los recursos administrativos, finalmente, todo esto que están acá, tanto físico, financiero, humano, mercadológico, los recursos administrativos, de alguna manera, me van a guiar, ¿ya?, para saber cómo tengo que organizar cada uno de estos recursos. Dentro de estos recursos también tengo activos, ¿ya? Y por lo mismo tengo que organizar, planificar, dirigir y controlar todas estas actividades que tengo que usar entre los recursos humanos, físicos, financieros, mercadológicos, ¿ya? Entonces, para lograr esas actividades, la planeación, la organización, la dirección y el control es primordial, ¿ya? Porque, insisto, la empresa tiene que ir generando, ¿ya?, inversiones, ¿ya?, y una vez que genere esas inversiones en cada uno de estos recursos, van a ir existiendo aprendizajes, ¿ya? Y esos aprendizajes se dan cuando la empresa logró desarrollar algo exitoso, pero también cuando logró un fracaso, ¿ya? Es como el ser humano tiene que ir aprendiendo de sus fracasos, pero también de sus logros, ¿no? Si usted alcanzó a lograr algo importante, uno puede volver a repetir esa estrategia para lograr, obviamente, ir repitiendo constantemente y que esos logros se vayan repitiendo durante el transcurso de su vida. La empresa es lo mismo, ¿no? Entonces, acá es lo que yo le indico, esta sinergia, ¿no? Entonces, no basta con tener los recursos. Es necesario saber emplearlos rentablemente. Los recursos están constituidos por activos y capacidades. Lo activo, algo que nos da valor, y las capacidades, cómo va a ser el aprendizaje de nuestra organización. Entonces, activos organizacionales son bienes que acumula la organización como resultado de la inversión.
un activo físico, un activo humano. El activo humano, muchachos, la empresa ha invertido en usted, por ejemplo. Usted trabaja en una empresa. La empresa ha invertido en usted, lo llevó a una capacitación, ¿ya? ¿Qué está haciendo esta empresa? Está generando, ¿ya?, una inversión en el capital humano con el fin de qué, de que usted, como trabajador, ¿ya?, vaya aumentando sus competencias. Usted, como trabajador, vaya aprendiendo un tema nuevo para que después de unos meses, una semana, ¿ya?, usted pueda implementar lo que aprendió en su quehacer, ¿ya? Entonces, eso con los trabajadores, con lo equipo, con los software, ¿ya?, con todos los activos, uno puede tener esa capacidad de... Las capacidades son conjuntos complejos de habilidades y aprendizaje colectivo, el cual asegura la ejecución de actividades funcionales mediante procesos organizacionales. Entonces, cada vez que yo invierta, yo estoy invirtiendo en activos. ¿Para qué? Para generar este crecimiento, ¿ya?, de conocimiento, de habilidades, de aprendizaje que va a tener la organización, ¿ya? Piense que esto estamos pensando en una organización que ya lleva algunos años, ¿ya?, y ha invertido en diferentes recursos, ¿ya?, en recursos mercadológicos, ¿ya?, ha generado buenos estudios de mercado, ¿ya? Al generar buenos estudios de mercado se dio cuenta que puede apuntar su marketing, ¿ya?, a un público específico, ¿ya? Como ya tiene ese público específico, sabe cómo generar estos procesos publicitarios para que compre su producto, ¿no? Pero todo eso no salió del día a la mañana. Tuvo que invertir en profesionales, tuvo que invertir en contratar una empresa externa para que hiciera una propaganda, en la televisión, en la radio, ¿ya?, etc. Todo eso fueron inversiones, y lo que le quedó después de eso, por ejemplo, imagínense que esta empresa decide, mira, voy a generar mi marketing y mi publicidad en los autobuses, en las micros de la región de Valparaíso. Voy a poner ahí, ven a estudiar, en tal instituto, ven a consumir mi producto de cierta marca, compra este auto modelo tanto, y lo deciden poner en los buses, en las micros, ¿ya? Si es que hay algún problema entre los diferentes gremios y sindicatos de dueños, empresarios, microbuseros, o en este caso, como pasa hoy en día, de los camioneros, si hay ahí, por ejemplo, alguna situación un poco de corrupción, de cohecho, al haber invertido en publicidad en esa organización, para que esa organización me mostrara mi empresa por todos lados, la gente va a decir, mira, esta corrupción que hay al interior de estas micros, de estos empresarios, y mira quién lo está auspiciando, lo auspicia, por dar un nombre, no sé, Metso, Codelco, cualquier empresa que tomó la decisión de poner ahí su publicidad, obviamente va a tener un fracaso en su publicidad, y la gente va a decir, oye, si apoyo a esta empresa, estoy apoyando a toda esta tracalá de mafioso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la gente va a llevar. Y ahí la empresa dijo, fracasé en este proceso, esto me va a servir de aprendizaje. Si nosotros utilizamos ese fracaso como aprendizaje, estamos súper bien. Estamos generando este trabajo de sinergia entre el activo y las capacidades. Si nosotros decimos, ya borrón y cuenta nueva, el próximo año la gente se le va a olvidar y vuelve a invertir, o sea, no estamos vendiendo nada.
Esa es la idea de esta sinergia que le digo. ¿Don Daniel tenía alguna consulta? ¿No? Como lo vi en algún momento que salió del... ¿Se sacó el micrófono? No puede ser. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Cualquier cosa, pregúntenos más. Por favor. Entonces veamos lo activo. Recuerden, tenemos lo activo, que son los bienes que la empresa ha invertido. Es parte de la acumulación de inversiones que ha hecho la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, compró un terrenito, inversión, acumulación de inversión. Compró unas máquinas, acumulación de bienes. Compró nuevos camiones, inversión, acumulación de bienes. Contrató ciertos servicios de personas, ¿ya? Le hizo contrato, ahí está invirtiendo. Los mandó a capacitar, ¿ya? Decidió hacer un estudio de mercado, ¿ya? Contrató y levantó diferentes departamentos para administrar y gestionar mejor, ¿ya? También es una inversión que está haciendo esta empresa, ¿ya? Entonces tenemos nuestros activos, ¿ya? Primero los activos físicos, que en algún momento usted vaya a decir, ah, profesor, yo voy a hacer mi trabajo de título enfocado en una máquina, ¿ya? En una máquina que tiene la empresa, que es muy costosa, ¿ya? Esta empresa es tan costosa que vale la pena dedicarme, entonces usted va a desarrollar una gestión, ¿ya? Una gestión del activo físico, ¿ya? Entonces su propuesta de mejora en la gestión de activos físicos críticos, por ejemplo, puede ser su trabajo de título. Entonces alguien va a decir, profe, ya decidí que voy a hacer mi tema, ¿ya? Se va a llamar mejoramiento de la gestión de activos físicos en la empresa y ¿ya? Entonces ahí usted va a generar. Aquí ya estamos de alguna manera puntualizando más un tema, ¿ya? Aquí sería ideal que hiciera un trabajo como esto, ¿ya? A lo mejor alguien va a decir, profe, ¿sabe qué? Yo quiero ir a acotar más esto. Yo veo todavía que la gestión del activo físico es muy grande, es muy amplio, es muy estratégico. Me gustaría ir más al detalle. Propuesta de plan de mantenimiento a equipo SS, ¿ya? De la empresa TT. Y ahí yo le voy a decir, mira, igual es buena idea, pero creo que esto principalmente es casi como un trabajo más para una carrera de técnico, ¿sí? Propuesta, plan de mantenimiento, ya sí, te aconsejo, pero creo que como nombre para un trabajo de título de un ingeniero en mantenimiento industrial, creo que está minimizando su trabajo, ¿ya? Entonces yo le diría, ¿sabe qué? Yo no apostaría por ese nombre. Yo insisto que cuando usted desarrolle un mejoramiento de la gestión de activos físicos de la empresa ahí, probablemente va a mejorar algunos planes de mantenimiento, ¿ya? Y además, a lo mejor va a desarrollar algunos planes de mantenimiento. Pero no se quede con eso solamente. Vea un poquito más amplio. Es un poquito más amplio en la gestión. Entonces, profe, cuando usted me habla de la gestión, ¿de qué me está hablando? No te hablo solamente del mantenimiento de este equipo, te estoy hablando de que usted se preocupe también de la operación, se preocupe de cómo las otras entes que participan dentro de un proceso. Espéreme dos segundos.
Ahora sí. Entonces, como les comentaba, cuando ustedes hablen de lo que es la gestión de activos físicos, usted va a ser un universo un poquito más grande, ¿ya? Va a estar hablando ya con temas más de gestor, ¿ya?, que de un técnico que desarrolla actividades encachadas, bonitas, bien estipuladas, bien marcadas. Pero eso, insisto, ese era para un trabajo de una carrera técnica. Yo creo que varios de ustedes, ¿ya?, hasta quizás desarrollaron alguna asignatura, ¿ya?, un buen plan de mantenimiento a algún equipo específico. Y soy testigo de ello, sobre todo los alumnos que estuvieron conmigo la asignatura de gestión de mantenimiento. Pero aquí tiene que pegar ese salto, que aquí ya no nos sirve solamente una bonita propuesta de plan de mantenimiento. Lo mejor que me dice, profe, es que lo voy a hacer centrado en la confiabilidad. Sí, correcto, pero igual está quedando muy, muy acotado. Abra el espectro. Piensa en la gestión de activos. Y ahora le vamos a dar varias dimensiones para que se le quede más claro cómo puede desarrollar su trabajo. Don Renzo, dígame. Profe, con respecto a eso mismo que dijo, yo recuerdo que mi memoria fue sobre un análisis causa-raíz, la propuesta de la implementación de análisis causa-raíz. Lo que usted menciona es sobre, por ejemplo, llevar eso mismo, pero a costos y aparte, bueno, un poco de la gestión misma. Exacto. Pero mire, por ejemplo, su trabajo era este planeta, ACR, ¿ya? Otro compañero de usted tenía este planeta, RCM. RCM. ¿Ya? Alguien tenía acá y dijo, voy a hacer una propuesta de TPM. ¿Ya? Dentro de todo este universo que estoy presentando, ¿ya?, ¿ya?, vamos a decir que aquí, de alguna manera, son la parte de gestión de mantenimiento. ¿No? De mantenimiento. ¿Ya? Pero sigue siendo mantenimiento. Puro. ¿Ya? Yo le digo, ahora usted vaya un escalón más arriba en este universo que... No, voy a hacer de otro color. Este universo que estoy desarrollando acá. ¿Ya? Te va a decir, se le va a hacer caso al profe y ahora voy a pegar un salto. ¿Ya? Porque ya este universo me quedó muy chico. Entonces, ahora ya el profe quiere que yo hable de la gestión de activos. ¿Ya? Y es más, me dijo que de activo físico. Entonces, el activo físico ya no está solamente la gestión de mantención, sino que está al interior la gestión operacional. ¿Ya? Que dentro de la gestión operacional hay otro universo, ¿ok? La gestión de repuesto, que aquí es otro, es otra galaxia, por así decirlo, ¿eh? Aquí tengo otra galaxia, ¿eh? Aquí al interior de la galaxia de gestión de operaciones hay diferentes planetas, en la gestión de repuesto hay diferentes planetas, en la gestión de mantenimiento hay diferentes planetas, pero usted ya está viendo acá la gestión de activos físicos. Sobre la gestión de activos físicos, ¿ya?, se va a generar otro universo más, ¿ya?, que va a ser la gestión de activos. Profe, ¿y ahí dónde está el activo físico? El activo físico, la gestión de activos físicos está dentro de la gestión de activos. Y usted me dice, profe, ¿y hay otra galaxia dentro de gestión de activos? Obvio, está la gestión, ¿ya?, de activos humanos. ¿Ya? Está la gestión de activos informáticos. Y así una serie de otros universos que todo la... Al juntarlos todos, ya hablo de gestión de activos. Ahora, para
para que alguien me dijera, profe, ¿sabe qué? Me decidí, voy a hacer un trabajo de título asociado a la gestión de activos. Creo que para este nivel donde usted hoy en día se encuentra en su empresa, le va a faltar mucha información estratégica que va a ser muy difícil de obtener. Si usted no tiene un puesto muy arriba, va a ser muy difícil de obtener. Por lo mismo, no le pediría un proyecto de título asociado a la gestión de activos, ¿ya? Sino que le pediría que dijera, ¿sabe qué? Mejor cerciórese y vaya a la gestión de activos físicos, porque ahí es más fácil desarrollar esto, ¿ya? O vaya y decida hacer la gestión de activo humano, ¿ya? Porque igual es más fácil, más sensato, ¿ya? Porque acá ya es mucho más complejo. Es más, después de esto yo podría pensar en otro universo más, ¿ya? Y ahí sí que se nos escapa, que sería la gestión corporativa, ¿ya? La gestión estratégica corporativa, ¿ya? Gestión estratégica, ¿eh? Ya esto ya es de la organización en su todo. Y como tiene la gestión estratégica, que ya es un mundo, ¿ya? No solamente ahí se va a hablar de la gestión de activos, ¿ya? Sino que se va a hablar de otro tipo de gestión, ¿ya? La gestión directiva, la gestión asociado a la seguridad, y ahí entran otros universos más, ¿ok? Y todos con marco referencial, entonces, y ahí ya sería demasiado. Y eso ya lo vio con Félix, donde hicieron, me imagino, lo análisis PESTA, de la sociedad, la política, lo tecnológico, ¿se recuerda? Ahí ya tiene que ver un tema de las fuerzas de Porter, etc. ¿Eh? Aquí, yo creo que sería su universo en esta gestión de activos físicos. Aunque, ojo, también es muy buena esta gestión, si es que quiere hacerlo como trabajo. Entonces, don Renzo, usted estuvo aquí. ¿Ah? A ver si me acuerdo de alguien más que haya hecho un trabajo. No me acuerdo de alguien más. Alguien que haya desarrollado algún trabajo. Creo que Rodrigo Mancilla también desarrolló un tema de mantenimiento, ¿eh? Diego Mancilla, ¿eh? Por lo que me recuerdo, el Botau, parece usted, también desarrolló algo de mantenimiento, pero esos estaban aquí, en un RCM está aquí, un TPM está acá, ¿eh? Alguien me escribió, Luis Felipe Gálvez dice, él hizo un RCM, correcto. Él hizo acá un RCM. Él está en este planeta. ¿Ah? Don Renzo, profe, estaba en este planeta. ¿Sí? Yo hice un... Con Patricio hicimos un mejoramiento a una máquina osciladora. Una máquina antigua. Ya, perfecto. Él, de alguna manera, yo lo veo más que estaba por aquí. Por una gestión operacional, mejorando algún equipo. ¿Ya? También alguien puede haber hecho una gestión de repuesto y dijo, no, mira, yo voy a mejorarlo, voy a sacar el Q mínimo, el Q máximo que tengo que estar en bodega, voy a generar un pequeño Excel en donde me indique cuando saco un elemento, un repuesto, se baja de inmediato del inventario, voy a codificar, ¿ya? La codificación de repuesto es súper importante, pero está enfocado en la gestión de repuesto. Está dentro de la gestión de activos físicos, claramente. Que está dentro de la gestión de activos y que está dentro, obviamente, de la gestión estratégica. Pero muchachos, uno de ustedes puede hacer un bonito RCM o puede hacer un bonito OTPM, pero si la gestión estratégica de la empresa para el que hace RCM dice... No, nuestra gestión estratégica está apunta a instaurar una filosofía de TPM. Oye, no sacas mucho con trabajar con el RCM si la política ya está asociada a el TPM. Por lo mismo, cuando uno empieza a desarrollar estas cositas,
estos planetas, uno tiene que preguntar, oye, ¿cuáles son las políticas que tienen de la gestión de mantenimiento? Mira, son estas, pues no me dice nada. ¿Y cuáles son las políticas de gestión de activos? Ah, mira, aquí hay un objetivo, aquí me puede servir lo que estoy haciendo. ¿Y cuál es la de activo de gestión estratégica? Y ahí de alguna manera uno va preguntando hacia arriba, ¿no? En el trabajo que vamos a hacer, yo les voy a decir que ustedes se pongan acá. Ustedes se tienen que ubicar aquí, ¿no? Y aquí, muchachos, debido a que, tal como les indiqué, va a faltar mucha información, ahí van a poder hacer supuestos, ¿no? Lo que en un informe como este, para esta asignatura, se le permite. Para un trabajo de título no se le permite. Pero aquí, ya le va a ser, yo creo que con este trabajo, muchachos, usted diga, mira, yo puedo llegar hasta aquí con la información que tengo en mi empresa donde trabajo, ¿ya? Yo no puedo avanzar más allá, me va a costar mucho. Entonces, de alguna manera, no me sirve estar pensando como trabajo de título hacer una gestión de activo, porque ya con la tarea que hice con el profe Baldi, ya me quedó clarito que mis niveles de comunicación que tengo es hasta el supervisor, y que el supervisor ya me entregó algún datito con el supervisor de operaciones, y el supervisor de seguridad, y con ellos ya voy a estar haciendo un plan de gestión de activos físico. Alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Me fue súper bien con la tarea del profe Valdi, me conseguí la información, todo en la empresa me apoyaron, entonces, tengo para estar pensando en un proyecto de gestión de activos. ¿Ah? Vamos a borrar esta parte, ahí recuerde este universo que hicimos. Entonces, activos físicos, terreno, edificio, materiales, máquina, equipo. ¿Por qué no avanza esto? No lo sé. A ver. Ahí sí. Tenemos los activos financieros. Y ojo, siempre podemos encontrar activos tangibles que lo podemos tocar. El dinero, cuando ustedes le pagan el sueldo, hoy en día obviamente no le pasan los billetes, sino que se lo depositan en una cuenta, ¿ya? Pero el cash es tangible, ¿ya? Y es un activo financiero tangible. El crédito, un préstamo que solicitó la empresa, es un activo financiero intangible, ¿ya? Pero obviamente con estos activos yo también tengo que gestionarlo. Ahora, por su carrera, por su título, yo no les solicitaría que hicieran un plan de gestión de activos financieros, ¿eh? Porque se pierde un poquito. Ahora, sí, cuando desarrollen un trabajo de gestión de activos físicos, sí tiene que ver muy bien cómo esta buena gestión de activos físicos va a repercutir en sus activos financieros, ¿eh? Ojo ahí, ¿eh? No sé si se me entiende. Usted no haga un trabajo asociado a la gestión financiera, a la gestión de activos financieros, porque su título no apunta para allá, su título apunta a el mantenimiento, a la gestión de activos físicos, ¿eh? Y lo financiero, además que cuesta más conseguirnos esa información. La empresa ahí son más quisquillosos. Pero cuando usted desarrolle, por ejemplo, alguien dice, profe, yo decidí hacer un plan de gestión de activos físicos, voy a implementar un TPM, un RCM, pero voy a ver cómo este repercute con los activos físicos, cómo repercute con los activos informáticos, ahí lo está haciendo bien, ¿eh? Cómo repercute, por ejemplo, en los activos de operación, en lo que es en la instalación, un plan de mantenimiento, por ejemplo. Una propuesta de plan de mantenimiento que usted desarrolla mediante RCM, TPM, lo que fuese, repercute en la operación, repercute en el proceso, mejora el proceso, mejora la seguridad de las instalaciones. Eso también tiene que ir conversándolo, eso tiene que ir analizando y ir demostrándolo en su trabajo. Están también los activos legales, que aquí sí que nos cuesta más, ¿ya? Aquí, obviamente, entrar ahí es más complejo, ¿ya? Pero la empresa lo tiene que tener, y por lo mismo tiene siempre una gran empresa va a tener un staff de abogados
y una empresa más pequeñita probablemente va a tener todo lo que son los, por una parte, los contadores que también ven la parte legal y en caso de necesitar a alguien van a contratar a un abogado, ¿no? El tema de la propiedad intelectual, cuando sacan, o quieren sacar un nuevo producto, hay que patentarlo, hay que revisar si esto no se está dando en otro, no se ha hecho en otro país, ¿no? Para que no nos vayan a acusar de copia, y obviamente eso puede conllevar a una demanda, ¿no? Y esa demanda obviamente puede conllevar a la quiebra de una empresa, ¿no? Como esa de la miel, de Miel Gibson, ¿no? Ahí obviamente una empresa tan pequeñita no se va a estar preocupando de esa temática, ¿ya? Pero una gran empresa no hubiese hecho nunca una publicidad así. Esta señora obviamente no tenía los conocimientos y por lo mismo llegaron a un acuerdo ahí con los abogados de Mel Gibson. También tenemos los activos, ¿ya?, de marketing, que muchas veces pesan mucho más que cualquier otro activo. ¿Ya? Muchas empresas se deben a su reputación, ¿ya?, a su prestigio. Aquí tenemos varios ejemplos. Una empresa de asesoría, probablemente con suerte tienen una oficina. Lo activo físico es una corchetera, una perforadora, un computador, una impresora. Pero el prestigio que se han ganado gracias al activo humano, ya que son las personas, ahí sí que han generado una alta reputación. Entonces ahora la empresa asesora tanto solamente por su logo, ya, yo voy de inmediato a contratarlo a ellos porque se han ganado la reputación, ¿ya? Lamentablemente la reputación se pierde de manera muy muy rápida, y por lo mismo una empresa también se preocupa mucho de la gestión del control de calidad. Ellos gestionan el control de calidad. También tienen otro tema, ¿eh? Si una empresa, ¿eh?, no gestiona adecuadamente el control de calidad, va a salir algún producto, deficiente, y ese producto le va a llegar a un cliente, a un usuario, ¿eh? Y tenlo por seguro que ese usuario no lo va a comprar más, ¿ya? Y probablemente lo va a hacer visible en las redes sociales hoy en día, ¿ya? Y eso que le afectó a una persona, sin lugar a dudas, 10 personas se van a enterar así de rápido que esa empresa no genera un producto de calidad, ¿ya? Y eso a todo nivel, también empresas de servicio, ¿ya? Si usted trabaja en una empresa de servicio y es el responsable del mantenimiento de equipos, de compresores, por ejemplo, de una planta minera, ¿eh?, de flotación, ¿eh?, si usted como empresa, ¿eh?, usted diseñó ahí un contrato, ¿eh?, y ese contrato no lo está cumpliendo como empresa, téngalo por seguro, ¿ya?, que no lo van a llamar más, y probablemente va a quedar ahí con una marquita, ¿ya?, su empresa, y ténganlo claro que la información entre empresas mineras se pasa muy rápido, y vaya a buscar, vaya a entrar a licitar, va a querer licitar en otra empresa, le van a decir de inmediato, no, usted aquí ya tiene una tarjeta roja, en tal lado, a usted lo sacaron de allá, por ende, no, ahí ya en definitiva a esa empresa le conviene cerrar, ¿ya? Y obviamente abrir otra empresa que tiene que partir desde cero con el activo de marketing, ¿ya? Con la reputación, porque la empresa anterior ya la perdió, ¿ya? Y una vez, ¿ya?, prácticamente para la competencia que hay en los diferentes sectores, una caída probablemente va a ser su última, ¿eh? No hay mucho de análisis ahí, ¿eh? Quizá antiguamente había menos empresas y había más posibilidad de negociar y que la gente se olvidara, pero hoy en día
difícilmente. Entonces, como último, están los activos humanos. Los activos humanos son indispensables, ¿ya? Está lo tangible, que son las personas, y está lo intangible, que son las competencias, conocimiento, habilidades. Que la empresa, sin lugar a dudas, invierte en ellos, invierte en capacitar a las personas, invierte en certificarla, ¿sí?, en alguna actividad. ¿Para qué? Para que vayan generando estas capacidades. Recuerde, tenemos los activos, tenemos las capacidades, y estos tienen que conversar entre ellos dos, tiene que generarse esta sinergia. Activo en los bienes que la empresa fue acumulando mediante la inversión, ¿sí? Y, por otro lado, las capacidades, el aprendizaje, ¿sí? Tenemos capacidades estratégicas, por ejemplo, las habilidades de la organización para aprender y administrar los recursos. ¿Se recuerdan los recursos? Todos los recursos que vimos anteriormente, ¿sí? La empresa, insisto, la empresa ha tenido caída, la empresa ha tenido éxito. Eso le fue desarrollando un aprendizaje, ¿sí? Ahí esas capacidades las lleva ahora mediante esta sinergia con los activos. También tenemos capacidades funcionales, habilidades de administrar, las habilidades de la administración financiera, ¿sí?, la administración de personal, ¿sí?, las habilidades del marketing, de la gestión de operación, ¿sí?, todo lo que les comenté anteriormente de este aprendizaje, y cómo estas capacidades las lleva a involucrarlo con los diferentes activos. Y por otro lado, tenemos ya las capacidades operacionales, el quehacer, el estar ahí, el operar una máquina, el mantener una máquina, ¿ya? Esos trabajadores, ese activo humano, usted ha tenido que invertir para perfeccionarlos, para capacitarlos, ¿ya? Entonces, tenemos estas capacidades operacionales, ¿ya?, tareas individuales en la operación de las máquinas, aplicación de operaciones y procesos. Entonces, tenemos siempre, recuerde, activos y capacidades. Tienen que trabajar entre ellos de forma sinérgica, porque los activos son una serie de bienes acumulados por la empresa mediante la inversión. Y las capacidades es el proceso de aprendizaje, ¿sí?, que fue teniendo la empresa, y las habilidades grupales que está desarrollando, las habilidades grupales asociadas a un departamento que se formó y fue creando estos nexos, fue creando más departamentos. Esta empresa partió con un departamento de operaciones, luego un departamento de finanzas, luego un departamento de recursos humanos, de mantenimiento, y así fue creciendo esta empresa. Una empresa no va a nacer de inmediato y no nació de inmediato con todos los departamentos listos. Es más, hasta el día de hoy se están generando nuevos departamentos. Hay empresas que no tienen departamento de confiabilidad. Bueno, empieza a aprender y se da cuenta que requiere. No hay un departamento de gestión de la calidad. Se levanta un departamento de gestión de calidad. Y ahí, insisto, ahí tiene otro tema, ya como trabajo de título. Sigamos. Gestión de activos. Entonces, la gestión de activos, aquí no estoy diciendo gestión de activos físico, ni humano, gestión de activos, su todo, corresponde a la gestión del patrimonio o de los activos basada en principios como el conocimiento, la planificación, la organización y la gestión integrada. Tiene como objetivo optimizar el rendimiento de activos y reducir el costo. Y, obviamente, extender la vida útil de estos activos, mejorando el retorno de la inversión. La buena gestión de un activo, la buena gestión de activos, me va a permitir
que cuando yo invierta, voy a tener un mejor retorno de utilidades, ¿no? Voy a tener un mejor retorno de esta inversión. Sistema de gestión, conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización para establecer políticas, objetivos y procesos para alcanzar dichos objetivos. Entonces, ojo, la política. La política es una declaración. Antes de eso, la política va a ser muy importante para el trabajo que usted va a tener que desarrollar, porque la política, y si no está, usted la va a tener que crear, la política es casi como una interfase que te permite muchas veces tomar los objetivos estratégicos y bajarlos a objetivos de gestión de activos, objetivos de gestión de activos, para que los objetivos de gestión de activos conversen, ¿ya? Y que estén alineados a los objetivos corporativos. Si esa política no es clara, va a ser muy difícil que los objetivos corporativos, ¿ya?, puedan bajar de buena manera para ir obteniendo objetivos de gestión de activos. La política es una declaración de principios generales y una serie de reglas y directrices básicas que la empresa o organización se compromete en cumplir. Por ende, la política va a tomar lo que son los objetivos estratégicos corporativos, la visión, la misión, los valores que tiene la empresa, ¿sí? Son los valores que se decidió decir, no, esta empresa apunta a esto, ¿sí? La visión que tiene esta empresa en la siguiente, la misión de esta empresa en la siguiente. Todo eso, la política lo va, de alguna manera, a generar como una especie de regla y directrices para poder ir bajándolo a los otros sistemas integrados de gestión. Muchachos, en algún momento, ¿ya?, yo les comenté que la ISO, creo que la semana anterior les dije que la ISO 55001, ¿eh?, que la ISO 55001, ¿eh?, proviene, proviene, ISO 55001, ojo que la ISO 55001 la acompañan otras dos normas, ¿eh?, que es la 55000, que ahí me da información, por ejemplo, terminología, y la ISO 55002, que ella me ayuda a delimitar algunas dudas que puedo tener para la implementación de la ISO 55001. Pero la ISO 55001 es la implementación. Entonces, la ISO 55001, recuerde que viene de la PAS 55. Me quedó como 5, pero una S, ¿eh? No es PAS 550, es PAS 55, ¿eh? Y anteriormente a esa estaba la PAS 55, esa es más o menos como una línea de tiempo, ¿eh?, que nace con una norma británica de gestión de activos, luego ya pasa a una norma más internacional, ¿eh?, que no se sumaron todos los países, sino que una serie de países europeos, ¿ya?, y países orientales, y en definitiva, la comunidad internacional, el 2014, decide levantar esta ISO 55001. ¿Ya? La última actualización de la PAS 55 fue el 2008, por ejemplo. Después dijeron nada más porque ya vamos a obtener una ISO desde la comunidad internacional. ¿No? Ojo, está pasando lo mismo con la OCHAS, ¿no? La OCHAS 18001, que es de seguridad, ¿ya?, está pasando a ser una ISO 45001. Están en todo ese proceso, van bastante avanzados, creo que casi está listo, ¿no? Si es que puedo estar equivocado, capaz que ya apareció y ya está lista, pero creo que no, todavía no, pero iban muy avanzados. ¿Ya? O sea, ya no se va a hablar de la 8-18001, sino que de la ISO 45001. ¿Ya?
en la gestión de seguridad. Entonces, el propósito de la ISO 55001 es entregar una visión general de la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos. Estos elementos que decíamos anteriormente, los elementos que se tienen que interrelacionar. Se recuerda que anteriormente vimos que era un sistema de gestión, son conjuntos de elementos interrelacionados. Eso apunta acá. Esta normativa se obtuvo después de la cooperación internacional, en donde se unificaron prácticas comunes realizadas en el ámbito de la gestión de activos. Nace de la necesidad de tener un elemento de estabilidad, y esta norma tiene la intención de ser una nivelación de fuerzas para el comercio internacional. Y ahí está lo que lo había comentado. La norma no está sola y tiene relación con la ISO 50.000 y la ISO 55.000. La ISO 55001 especifica requisitos para un sistema de gestión. Requisitos. Entonces, tengo que cumplir ese requisito. Correcto. Si yo quiero certificarme, me van a venir a auditar y me van a decir si cumplo o no con estos requisitos. Esta norma se establece la implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión para gestionar los activos de una organización. Esto está, lo escribí dos veces, ojo. Los sistemas de una organización. Ahí lo borro. Las otras normas detallan requisitos técnicos para un sector, actividad o activo. Además, entrega las directrices acerca de cómo se debe ser interpretada y aplicada. Voy a tener que borrar esta parte porque la repetí dos veces. Los elementos de un sistema de gestión. Recuerde que era un sistema de gestión. Cómo se interrelacionaban estos elementos del sistema de gestión. ¿Pero qué es un elemento del sistema de gestión? Un sistema de gestión de activos afectará a toda la organización. Esta debe vincular la mayor cantidad de actividades y funciones. Ojo aquí. Tenemos que vincular la mayor cantidad de actividades y funciones de una organización, con el fin de que éstas no sean administradas de manera aislada. Por lo mismo, se recuerda ese dibujito de los planetas que le hice. Aquí está la gestión de mantenimiento, aquí está la gestión de operación, la gestión de activos, empieza a juntar a todos estos diferentes islas, que muchas empresas trabajan como islas, está la gestión de activos por acá, o más que gestión, ya ni se habla en esa empresa, en muchas empresas, dicen, no, aquí están los de operaciones, no, aquí están los de mantenimiento, no, aquí está el de seguridad, no, aquí están los recursos humanos, y todo esto viven en planetas diferentes, todo esto están en islas diferentes, trabajando como islas. Entonces lo que dice que este sistema de gestión va a lograr y tiene que lograr que la gestión de activos logre hacer trabajar las diferentes funciones y actividades que tiene cada uno de ellos, con el fin de que ellos trabajen de forma sinérgica, de forma no como isla, y que trabajen con un mismo idioma, con un mismo lenguaje, que se conozcan, que conozcan lo que hacen, que se conozcan entre sus directivos, entre sus gerentes, y que no sea una competencia del día a día, de que si este equipo lo tengo que entregar o no tengo que entregar, etc. Por lo mismo, cuando se empiezan a implementar estos sistemas de gestión de activos, ya empiezan a desaparecer algunos indicadores que son tan específicos para un área. Por ejemplo, el alumno que va a trabajar en un, o trabajó en un plan de mantenimiento, en una propuesta de plan de mantenimiento, él dijo, ah, ya mira, estos beneficios va a ser que va a aumentar la disponibilidad. Ya, pero ¿cómo afecta la disponibilidad al todo?
No, pues que a los de operaciones no les interesa la disponibilidad, porque a los de operaciones les gustan las toneladas por hora, porque así está la bonificación de ellos. Dicen, no, pues si a nosotros nos bonifican por la disponibilidad. Y ahí empieza esa discusión. ¿Quién entrega el equipo? ¿Lo entregamos? No, si lo entrego, no alcanza a cumplir la meta de producción mensual. Y los de mantenimiento pelean para que tú, que eres de operación, entregues el equipo, porque si no, no se van a cumplir con ciertas tareas predictivas, preventivas, que están estipuladas. La disponibilidad va a bajar, y al bajar la disponibilidad, la gente de mantenimiento no obtiene esa bonificación. Por lo mismo, si una empresa se preocupa de esto, ya debería trabajar de manera diferente estos indicadores. Ahora, ojo, que muchas empresas tercerizan muchas actividades, y al tercerizar, al externalizar actividades, tareas, funciones, se empieza a perder un poquito eso. Y por lo mismo la ISO 55001 dice la preocupación cuando, en el proceso de auditoría para ver si se certifica o no con la ISO 55000, no solamente se tiene que preocupar de los equipos que están bajo su control, sino que también de los activos, disculpen, de los activos que están externalizados. Entonces ahí, y es más, uno de los elementos que vamos a ver en los requisitos, habla de las empresas contratistas. Entonces, tenemos la siguiente relación. Este es más o menos como el mundito que hice. Aquí, al interior, está la cartera de activos. Y estos son los activos que están dentro del alcance del sistema de gestión de activos. Los activos que están dentro del alcance. Entonces, por ejemplo, usted pertenece a una empresa internacional que tiene muchas plantas por el mundo. Y usted decide, la empresa decidió comenzar un sistema de implementar la gestión de activos. Ojo que en primera etapa tenemos que ver que no podemos pensar que todos van a estar trabajando a la misma velocidad. Y probablemente como primera etapa vamos a decir, mira, los activos que están dentro de nuestra cartera van a ser los activos físicos, o vamos a comenzar con los activos humanos, o vamos a comenzar con los activos financieros. No sé, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el alcance. ¿Ya? Por lo mismo, tenemos que identificar cuál va a ser nuestra cartera de activos. Posteriormente a él, sobre esta cartera de activos, va a estar el sistema de gestión de activos. El sistema de gestión de activos que va a ser esta interrelación que va a empezar a darse cuenta que el activo físico tiene que estar en concordancia con el activo humano, no se tiene que trabajar en isla, tal como lo habíamos comentado anteriormente. Sobre todo esto está la gestión de activos, ¿no? Y esta gestión de activos es el conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer políticas de gestión. Yo más adelante le hice un mapita, ¿ya? De un mapeo de cómo uno debería estar pensando en la generación de planes de gestión de activos, ¿ya? Que es la tarea que yo les voy a dar. Entonces, conjunto, la gestión de activos, conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer la política de gestión de activos. Objetivos de gestión de activos y procesos para alcanzar dicho objetivo. Y acá, muchachos, tal como le comenté delante, aquí cobra más fuerza lo que es la política, ¿no? Pero no la política de no la política asociada a políticos, ¿no? Sino que la política que nos va a dar, de alguna manera, esta va a ser la interfase para traducir más o menos las diferentes objetivos estratégicos corporativos con la bajada a la gestión de activos.
Y también la gestión de activos también tiene que tener política para que sea más fácil el entendimiento de, por ejemplo, un plan de gestión de activos. Y esta política también va a estar acá, aquí. Aquí, política. Entonces, ahí, si usted no consigue esa política, ahí es la idea que usted pueda hacer una sugerencia de alguna política para que esta interrelación que tienen que haber entre estos dos y acá sea más fácil. Recuerde, la gestión de activos son actividades coordinadas de una organización para generar valor de todos sus activos. De todos sus activos. Nosotros nos vamos a preocupar de alguno específico, del área de mantenimiento, etc. Luis Felipe Gálvez me pregunta, profe, uno como ingeniero, ¿puede proponer políticas de mantenimiento para los preventivos? Como ingeniero, en primera etapa, saliendo de acá, difícilmente, ¿ya? Ahora, ¿tú puedes participar, ya, en los grupos que van a generar políticas? Sí, claramente, ¿ya? Ahora, también depende mucho la empresa, ¿ya? Si una empresa más pequeña, claramente usted puede generar las políticas de mantenimiento preventivo, ¿ya? Pero si una transnacional, va a ser más difícil, ¿ya? Pero sí tendría usted ya la herramienta para lograr eso, ¿no? Ahora, ahí sí que le doy una afirmación. Usted sí va a poder tener la herramienta para generar políticas de mantenimiento. Y no se cierre solamente en políticas de mantenimiento preventivo. Hable de políticas de mantenimiento, ¿ah? Porque no, insisto, no siempre el mantenimiento preventivo es lo mejor. Quizá usted podría generar unas políticas de mantenimiento que hablen de lo correctivo, de lo preventivo y lo predictivo, ¿eh? Y quizás puede dar algunos porcentajes para cada actividad, pero ojo, ese porcentaje no siga el típico 80-20, 80-20, ¿eh? Que muchas empresas, ¿eh?, dicen, no, nuestras políticas de mantenimiento es el 80-20. ¿Qué significa? 80% actividades preventivas, ¿eh?, y el 20% actividades correctivas. ¿Pero esto qué? ¿De dónde salió esto? Salió de que alguna empresa en algún momento se dio cuenta de que en su empresa, en su sector, bajo su contexto operacional, bajo su gente, lo más rentable para esa empresa fue que el 80% fuesen actividades preventivas, y solo el 20% fuesen correctivas. Pero esto no es, yo se los dije la semana pasada, creo, a ustedes, ¿no? El mantenimiento no es una receta, es un arte. Y por lo mismo, yo aquí de inmediato le digo, oye, esto no sirve, ¿ya? Esto no sirve, esto sirve si es que se le da el 80-20, significa que usted hizo una evaluación, ¿ya?, técnica y económica. ¿Ya? Técnica y económica. Y después de eso, ¿ya?, usted logró darse cuenta que en su caso, para su empresa, lo mejor era 60-40. 60-40. O 50-50. Pero usted hizo ese cálculo, hizo esa evaluación, hizo ese análisis. Si que quiere leer algo para que le abra de alguna manera la mente, ¿ya?, lea un libro que se llama... de las vacas, Matando a las Vacas Sagradas. Es un buen libro que te da muchos ejemplos, muchos ejemplos asociados
a que muchas empresas dicen, oye, mira, en esta empresa hicieron esto, lo voy a replicar. Lo replicaron y quebraron. ¿Por qué? Porque el mundo, ¿ya?, no es llegar y copiar, sino que yo hago un benchmarking, veo lo que están haciendo en algún sector, busco las mejores prácticas y me traigo las cosas que a mí me sirvan y después tengo que comunicarla a mi personal, tengo que comunicarla a mi gente, tengo que explicarle cómo se tiene que hacer y posteriormente a eso implementamos. Si llego y copio, va a ser un rotundo fracaso. Entonces, este 80-20 no sirve para todo. Y eso quiero que el día de hoy usted lo tenga en mente. Ah, ya, me voy a olvidar de este 80-20. Ahora, si va a una empresa y la empresa trabaja con 20-80, o sea, 80-20, probablemente ya hicieron el cálculo. Hicieron el cálculo y se dieron cuenta que es lo más factible, lo mejor. Igual pregunte si lo hicieron o no. Yo creo que quizás se va a encontrar con una sorpresa. Don Renzo había levantado la mano. Ah, que ya mencionó ese tema que al final depende del contexto operacional. Sí, y más que el contexto operacional acá, es la cultura organizacional, el contexto operacional, la ubicación de la empresa, es todo, son mucho análisis que hay que hacer ahí, mucho análisis. Entonces no es llegar y copiar como les comenté. Muchachos, siendo las 8 de la tarde, tal como les había comentado anteriormente, nosotros nos vamos a tomar los breaks a las 8 de la tarde, ¿ya? Y a las 8:15 volvemos, ¿ya? Y ahí llegamos hasta que después nos toma el profesor Andrea Araki. Así que volvemos, ¿ya?, en 15 minutos más. Vamos a dejar aquí el chat, ¿ya?, por si... ¿ya? Volvemos a las 20:15. ¿Ya? Así que vayan a tomar aire, un café, un té, si es que fuma. Reanudamos la grabación. Alguien me habló cuando estábamos en el play, así que le respondí. Estamos ok. Entonces, tal como habíamos visto en la... espérame, dejé dejarlo como láser. Ya. En el slide anterior, vimos la relación entre el sistema de gestión de activos y la gestión de activos. Y ahora vemos la estructura, que son los requisitos. ¿Ya? Cuando a nuestra empresa... pasemos por un proceso de certificación de la ISO, claramente nos van a auditar ciertos puntos, ¿ya? Y estos puntos, ¿ya?, tienen que ser obviamente documentados, ¿ya?, y al auditor se le va a tener que entregar, aquí está lo solicitado. Entonces, lo primero... en este orden está la organización, ¿ya?, que es todo el ente, no solamente la organización habla de los directivos, no solamente la ISO, no solamente ve a la organización como el ente interno, ¿ya?, sino que ve, para que vean el nivel, este universo que yo les comento, la gestión de activos habla de que la organización es todos los stakeholders, ¿ya?, tanto lo interno como lo externo, ¿no? Luego apunta el liderazgo, que ahí va la alta gerencia, los planes, que esté todo planificado. Ah, profe, ahí planificado, ¿calza lo que yo viendo con mi idea de un plan de mantenimiento? Sí, pero recuerde que usted tiene que englobar un poquito más, ¿no? Apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora. Entonces, en la organización, ¿no?, como primer requisito, tenemos que contemplar el contexto interno como externo, ¿ya? En lo interno, la cultura, el ambiente organizacional, la visión, la misión, los valores, ¿no?
el trato que tienen con los trabajadores, con los sindicatos, eso tiene que velar la empresa, ¿no? En lo externo, incluye los ambientes sociales, cultura, económico y físico, como las limitaciones reglamentarias, ¿no? Por ejemplo, temas de medio ambiente, no afectar a la comunidad, ser un buen vecino, ¿no? Además, los aptos influencias, preocupaciones y expectativas de la parte interesada, estas son claves para tomar decisiones consistentes. La idea de la ISO 55000 como propósito, ¿ya?, es que en los beneficios que nos va a traer la ISO 55000 es que nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿ya?, decisiones más informadas, porque voy a tener mi plan de gestión de activos en donde todo va a estar enmarcado. Voy a saber a dónde quiero llegar, a dónde quiero ir y cómo lo tengo que hacer. Entonces, en la organización, aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo para el desarrollo de su informe, de su primera tarea que va a tener que desarrollar en unas 2 semanas más. Acá tenemos los stakeholders, ¿ya?, tanto de las partes interesadas externas como internas. En las partes interesadas externas tenemos parlamentarios, autoridades regionales, comunidad, ¿ya?, autoridades locales específicas de una comunidad, ¿ya?, de las comunidades aledañas, ¿ya?, alguna organización, como en este caso una caleta, ¿ya?, como organizaciones comunitarias, como universidades, ¿ya?, las empresas vecinas, cómo tu empresa va a interactuar con las empresas que están aledañas, no solamente con la comunidad, sino que con la empresa al lado. Hay que tener entonces una expectativa, un trabajo, un análisis de aquello, ¿eh? Entonces, por eso les digo que cuando uno trabaja con un plan de gestión de activo, engloba mucho más, no solamente esa actividad de mantenimiento que hicimos como técnico. Entonces tenemos como idea que usted pueda desarrollar, aquí va a ir poniendo los diferentes stakeholders que a usted, como empresa que va a desarrollar este trabajo, ¿ya?, va a tener. Por ejemplo, usted dice, ya, profe, nosotros lo vamos a hacer en Codelco, ¿ya? Entonces usted aquí va a tener que generar los diferentes stakeholders. Comunidad de los Andes, ¿eh? Localidad de los Andes, ¿eh? Y usted va a tener que generar un grado de influencia, ¿ya?, de importancia, por decirlo de alguna manera, ¿eh?, de compromiso que va a tener con ese stakeholder, ¿eh? Y aquí te da un ejemplo, usted puede poner un menos tres veces menos tres, y eso es muy bajo, ¿eh? Como también puede dedicarle a algunos, como a los clientes, ¿ya? A los clientes usted le va a poner un más tres. Pero alguien me puede decir, profe, yo lo puedo hacer con números, lo voy a hacer de 1 al 10, hágalo con números. Entonces, los clientes usted le va a dar un 10, a las empresas vecinas le va a dar un 5, a las universidades va a decir, pucha, no necesito tanta concentración asociada a la universidad, por lo mismo voy a poner un 3. A lo mejor errando en esto, y a lo mejor era un 8, porque necesito un trabajo mancomunado entre la universidad y la empresa para generar nuevos productos, y por lo mismo, no sé qué empresa usted va a utilizar, por lo mismo, ese análisis lo tiene que hacer con su grupo, ¿eh?, de qué valores le va a dar a cada uno de su stakeholder externo, ¿eh? También va a desarrollar lo mismo, pero para los stakeholders internos, a los trabajadores, las empresas contratistas, ¿ya? Por ejemplo, usted tiene un proceso productivo, ¿ya?, pero el mantenimiento de compresores usted no se hace cargo y lo externaliza. Entonces, esa es una parte interesada, ¿ya? Es un stakeholder que usted lo va a tener que analizar también. Y va a tener que decir qué espera de este stakeholder, cómo va a ser el trato, cómo va a ser el nexo, ¿no? Y además podría decir si para este stakeholder necesitamos un plan de acción o no.
No puede ser que para la universidad, ya por este año no vamos a hacer un plan de acción con la universidad. Para mí sí, que usted debería desarrollar cada uno de ellos, ¿ya? Para cada uno de ellos debería tener un plan de acción o de comunicación. Por ejemplo, un plan de comunicación para los trabajadores, ¿ya? Un plan de acción para el área legal, ¿ya? Para el área comercial, todas las partes internas que tiene su empresa, ¿ya? Entonces ahí es donde usted va a ir desarrollando este trabajo. Este es el orden interno, ¿ya? Trabajadores. Stakeholder interno, sindicato. Stakeholder interno, empresa contratista, ¿no? etc. Y ahí usted va a poder desarrollar entonces una primera etapa en donde cuando lo vengan a auditar, a usted le van a preguntar ya, ¿cómo usted genera la comunicación? ¿Cómo genera este nexo, ¿ya? entre las diferentes partes interesadas de su organización? Si usted presenta solamente, no, estos son los tratos, los planes de acción y comunicación que tengo con mis trabajadores, con el área legal, con los sindicatos, y eso es. ¿Ya? Y la parte de la comunidad, la parte del plan de acción con la empresa vecina, con la localidad aledaña, ¿ya? Con las universidades, con los colegios, ¿dónde está? No, ya, ahí va a tener una X y obviamente va a estar en proceso de mejora. Van a volver en un año más para que usted nos entregue, ¿ya? Una documentación y donde hayan desde la alta gerencia vaya desarrollando cuáles son los planes para esos stakeholders. En este trabajo usted va a tener que actuar más o menos como gerente general de la empresa que usted va a elegir. Y por lo mismo, este trabajo es muy macro. Insisto, este trabajo es para que usted no solamente me vea a mí desarrollando esto y explicando esto, sino que usted ponga en acción esto y vaya desarrollando su puesto, vaya viendo cuáles son los alcances que tiene usted como contacto dentro de la empresa, y así va a decir, ah, mira, yo me gustaría hacer un plan de gestión total de activo, pero realmente me di cuenta con el trabajo que le hice al profesor Valdi que puedo llegar hasta aquí, hasta la gestión de activos físicos nomás. Entonces me preocupo de eso para mi trabajo activo, que no está malo, no está malo. Lo que estaría malo, que usted dijera, no, voy a hacer un plan, una propuesta de plan de mantenimiento, y ese va a ser mi trabajo de título, ¿ya? Es muy, muy pequeñito, ese está en un planeta muy, muy pequeñito, no tiene que generar una amplitud de aquello, ¿ya? El liderazgo, ¿ya? La participación de la alta dirección, que son realmente los responsables, ellos obviamente van a distribuir el trabajo, pero ellos son los responsables, ¿ya? De generar la política de gestión de activos. Porque si no generan la política de gestión de activos, va a ser difícil hacer la bajada de la gestión de activos y el objetivo de la gestión de activos a los planes de acción que requieren la gestión de activos. Entonces, yo necesito generar esta conversación entre mis planes de gestión de activos con los objetivos de la gestión de activos. Y esta conversación me va a ayudar a la política de gestión de activos. ¿Ya? Y son la alta dirección los encargados de hacer esto. ¿Ya? Tanto la política como los objetivos de la gestión de activos. ¿Ya? Y ellos son los responsables de que esto esté alineado con los objetivos estratégicos organizacionales. ¿Ya? Recuerde, en este mundo que hice, este universo, el universo lo más exterior que había, ¿ya? Estaban la gestión estratégica corporativa, los objetivos organizacionales. Después íbamos bajando hasta llegar a estos planetitas. Pero acá afuera estaban los objetivos organizacionales. Y por lo mismo,
los objetivos de gestión de activos no pueden estar desalineados de los objetivos organizacionales. Eso es lo más importante. Entonces, cuando venga el auditor, se le va a preguntar a la alta gerencia, a la alta dirección, muéstrenme las políticas, cómo conversan estas políticas, por qué desarrollaron esta política, cómo esta política hace conversar los objetivos de gestión de activos con los objetivos organizacionales. Y ahí se va a explicar, ahí va a estar en la política, ahí va a estar documentado. Propiciar la mejora continua. ¿Ya? Propiciar la mejora continua. Entonces tienen que demostrar que hay mecanismos, y están escritos, están detallados, están los procedimientos, hay mecanismos para empujar a los trabajadores a que generen proyectos de mejora continua. ¿Ya? Podrían preguntar, oye, ¿qué pasa si un trabajador tiene una idea innovadora? ¿Cómo puede llevar esa idea innovadora a que se transforme en algo, en plasmarlo en algo? Y ahí dicen, no, el procedimiento es el siguiente. El trabajador tiene que llenar esta ficha tiene 2 días de respuesta, esta respuesta se le entrega, se le llama, se le entrevista, luego de esta entrevista se generan los diferentes planes de acción, o se le dice que no es válido su propuesta y se le agradece, bla, bla, bla. Está todo ordenadito. Son los responsables, el liderazgo, la alta dirección, son los responsables de integrar a todos los procesos del negocio, con el fin de que no actúen como isla. Recuérdenlo, no deben actuar como isla. Ellos se preocupan de esta interacción. Son los responsables de asignar recursos, ¿ya? Con el fin de que el sistema de gestión sea adecuado, se vaya llevando, se vaya planificando, se vayan cumpliendo las etapas, se vayan cumpliendo las fechas. Y por lo mismo, se tiene que demostrar, ¿ya?, que la alta gerencia dedicó este presupuesto, y va a salir presupuesto, gestión de activos. Presupuesto, implementación de planes de gestión de activos. Eso van a estar en las diferentes plataformas, se van a abrir cuentas en los diferentes software de administración de la empresa. Entonces, en un SAP se van a levantar esta organización, este gasto va a la cuenta tanto, que es de la gestión de activos. ¿Sí? Eso se presenta. ¿Sí? Obviamente doy un ejemplo que el SAP, pero obviamente cualquier ERP que maneje los diferentes elementos dentro de una organización. ¿Sí? Los alumnos que desarrollaron quizá alguna actividad conmigo años anteriores. Nosotros en el departamento de mecánica tenemos un software, ¿eh?, que se llama Fractal. ¿Eh? Fractal, trabajamos con ella. ¿Eh? Pero este software está asociado prácticamente a la administración y control de mantenimiento. ¿Eh? Ya me es más difícil utilizar este software si lo quiero llevar para un proceso de gestión de activos. ¿Eh? Podría utilizarlo como gestión de activos físico, ¿ya? Pero, es más, el mismo Fractal se ha estado preparando para ir generando nuevos mecanismos y tener más herramientas para que sea prácticamente un software de gestión de activos, pero falta todavía, ¿ya? Y por ende uno tendría que estar pensando en un Máximo, en un SAP, ¿ya? Son software más potentes. Son los encargados entonces de establecer la política de gestión de activos como lo indicamos acá arriba, alinear el plan estratégico de la organización. Los líderes deberían reconocer y resolver los conflictos entre la cultura interna de la organización y el desempeño de su sistema de gestión de activos. Y finalmente son los encargados de, o responsables, de comunicar y motivar el cumplimiento de los objetivos de la gestión de activos a toda la organización. Por ende, ahí está, por ejemplo aquí, constituye obligación, compromiso, necesidad, un plan de acción o un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque no es la responsable
de comunicar y motivar el cumplimiento de los objetivos de la gestión de activos a toda la organización. Y recuerde, la organización son los stakeholders, tanto internos como externos. Por ende, ¿cómo voy a yo como empresa, voy a comunicar a mis clientes que estoy cumpliendo la gestión de activos, los objetivos de la gestión de activos? Bueno, tengo que tener un plan de comunicación. Tengo que tener entonces un plan de acción, con el fin de que toda la organización sepa dónde vamos. Muchachos, antes de seguir, esto que yo les estoy presentando está dentro de la ISO que nosotros tenemos. Como departamento compramos esta ISO. Entonces, si alguien quisiera más adelante decirme, profe, ¿sabe qué? Me interesó el tema y me gustaría generar esta propuesta de planes de gestión de activos físicos en mi empresa, yo le puedo pasar la ISO sin ningún problema, y va a ser mediante un correo donde yo le digo que esto va a ser utilizado de forma para la academia, solamente con un rol de formación académica, y no habría problema. Ahora, si su empresa, insisto, quiere utilizarlo, lo compra y no es muy caro, obviamente para una empresa no va a ser costoso. Pero para usted, si la quiere tener, ahí me envía un correito. Ojo, todo lo que está aquí, todo lo que yo estaba escribiendo, es un resumen de lo que yo leí en aquel momento de la ISO, y lo fui respaldando para ir explicándole de forma más fácil. Ahora, si usted lo lee, esto es un resumen prácticamente de la ISO 55001. Otro de los requisitos, también no menos importante, es la planificación. Entonces, establecer un plan de gestión de activos involucra el cumplimiento de los objetivos organizacionales, se producen cuando las actividades están planificadas y documentadas. Y ojo, planificada, hay que planificar, hay que hacer procedimientos. Y documentadas. Aquí no me dice que la documentación tiene que ser física. Puede ser digital también. Lo que esté documentada. Entonces eso es importante porque ya está ISO también, entra alineado con la ISO 14001, que es la de medio ambiente. Ojo, dice los objetivos de la gestión de activos tienen que ser mesurables, y con un plazo que se extienda durante todo el ciclo de vida del activo. En este caso estamos hablando prácticamente de un activo físico. ¿Cómo hacemos el seguimiento de este activo físico con objetivos claros y obviamente alcanzables? Porque si nos ponemos a implementar objetivos que se van fuera del alcance, por ejemplo, alguien dice, no, queremos como objetivo hacer que la disponibilidad sea un 100%. Oye, estamos claros que no vas a lograr ese cometido y eso te va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque va a generar no una motivación a los trabajadores, sino que una desmotivación, donde vas a tener trabajadores que van a decir, oye, nunca pudimos cumplir estas metas que se nos entregaron, porque nunca logramos el 100%. Y además los trabajadores van a decir, oye, nos hicieron trabajar por las puras porque nos dijeron que si llegamos a este objetivo iba a haber un bono. Y ahí nos dimos cuenta que era imposible, pero nos dimos cuenta ya cuando llevamos un año de trabajando con este fin. Entonces, va a haber una desmotivación de los trabajadores. Por eso se habla de que los objetivos deben ser mesurables. Debemos vincular los informes de gestión de activos o los informes de los activos, por ejemplo, un informe, un reporte de un activo, el comportamiento que tuvo un equipo durante un trimestre, cómo fue su disponibilidad, cómo fue su confiabilidad, a los informes financieros, cómo conversa la disponibilidad con la parte financiera. ¿Cómo conversa en el momento en que yo diga, oye, según el factor o el parámetro beta
de mi equipo, que yo le estoy haciendo un seguimiento mediante Webull al equipo, ¿ya? Entonces sigo esa distribución de Webull para saber en qué momento mi equipo debería pasar por un proceso de cambio, de overhaul, de parada mayor, ¿ya? Cuando el beta es igual a 1.3, por ejemplo, vamos a llevarlo a un overhaul. Pero finalmente lo que estamos haciendo ahí es que los informes de activo los estamos llevando con el informe financiero, porque si no tengo este beta, ¿eh? El proveedor nos puede decir en cualquier momento, hay que hacer el overhaul, entonces este overhaul sale $200,000, recuérdelo. Ah, ya, tome ahí, paguemos, listo, hagan el overhaul, y a lo mejor el equipo realmente teníamos para 2 años más, ¿ya? En que no necesitaba un overhaul, porque con las actividades de mantenimiento que nosotros les fuimos desarrollando, con la gestión de operación que nosotros desarrollamos, ¿ya? Con el trabajo de búsqueda de fallas, etc., le sacamos el máximo provecho a nuestro equipo y no requiere de un overhaul todavía. Eso no significa que en algún momento no lo necesitemos, pero ojo que el proveedor va a querer obviamente ofrecerte lo mejor porque va a estar a cargo de ello, ¿ya? Y obviamente te va a tener que pagar los valores que ellos le indiquen. Y por consiguiente, le van a cambiar piezas, componentes, que a lo mejor todavía tienen una extensa vida útil, ¿no? Y obviamente lo van a desechar. Entonces, por eso indica que los informes de activos hay que vincularlos con los informes financieros. Esto nos va a ayudar a mejorar la eficacia y la eficiencia de la organización. No del equipo, dense cuenta, de la organización. O sea, un buen informe de activo con datos duros, ¿ya? Y que estén asociados a la parte financiera, ¿ya? Me voy a sacar el audífono porque estoy quedando sin batería. Entonces, denme 2 segundos para... En caso de que haya una pregunta, no los voy a poder escuchar, entonces tengo que salirme de esto. A ver. Quiero saber si me escuchan en este instante. Gracias, Renzo. Sí, me están escuchando. Sí, profe, sí se escucha. Y lo escucho a ustedes también. Muy bien. Muchas gracias. Vamos entonces a volver a compartir. Vamos acá arriba, en la anterior. Vamos en la anterior. Aquí en planificación. Ya. Y le comparto en pantalla completa. Ahora sí. Entonces... la planificación entonces conlleva todo, muchachos. Ojo, nosotros nos enfocamos siempre, como en nuestra área de mantenimiento, en generar planificaciones de tareas de mantenimiento. Pero también tenemos que generar y optimizar las actividades operacionales del equipo. Con el fin de decir, oye, si este equipo no está cumpliendo cierta capacidad, ¿eh? Es que el equipo tiene una falla. Y ahí uno podría decir, entonces, por eso hacemos tanto énfasis en la función principal de un equipo. Correcto, principal. Porque en la función principal, nosotros vamos a describir el correcto funcionamiento de un equipo, ¿eh? Indicando qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer, y el estándar de desempeño. Si este equipo tiene que generar 200 litros por hora, bueno, siempre durante toda su vida útil tiene que estar generando los 200 litros por hora. ¿Ah? No significa, impedir que después de tantos años, no sé, pues 3 años, y diferentes jefes que se han ido rotando, jefes que han sido desvinculados, trabajadores que han ido desvinculados, ¿ya? Finalmente la organización no puede perder el conocimiento de que esa bomba, de que ese equipo, de que esa máquina, ¿ya? Su capacidad siempre fue de 200 litros por hora.
ocurre mucho que cuando se va una jefatura, se va unos trabajadores, esa información se empieza a perder porque la empresa no documenta, ¿ya?, la información. Entonces, esos 200 litros por hora, ¿ya?, después con el transcurso del tiempo, ¿ya?, esa máquina ya está generando 170 litros por hora. Pero para los trabajadores que están ahí, ellos, en su mente, es que esa máquina siempre ha generado 170 litros por hora. Que esa cinta transportadora siempre ha tenido la capacidad de 170 toneladas por día. Mucho, ya, no estoy bien. Entonces se empieza a hacer una rutina de estos equipos, ¿ya? Y uno piensa que así funciona, ¿no? Y eso son paradigmas que es difícil de romper muchas veces en la empresa, ¿ya? Vean ese video donde salen unos monitos que tienen que buscar una banana y vienen, los mojan y se dan cuenta después del tiempo que los últimos monitos que los van cambiando uno a uno, ¿ya?, el último monito, los últimos monitos que quedan ahí nunca han sido mojados, pero ellos nunca van a buscar la banana porque alguien lo intentó y lo golpearon los demás. Busquen ahí en YouTube si tienen tiempo, revisen ese video, es para salirse de todos los paradigmas, ¿no?, de porque alguien lo hizo así, piensan que siempre se tiene que hacer así, ¿no? El libro se llama Mate a sus vacas sagradas. Es el libro que les comentaba, ¿no? Yo en algún momento me lo compré, es muy bueno, ¿no? Se llama Mate a sus vacas sagradas. Y son ejemplos como estos que le estoy diciendo. Que la empresa, después de un tiempo, la organización, o sea, todos los entes piensan, ah, no, esta empresa así funciona. Siempre ha funcionado así. Ojo que esta empresa hace 5 años no funcionaba así. Está funcionando ahora. Algo se hizo que no se está cumpliendo cierta eficiencia y eficacia. ¿Ya? Y por lo mismo, como último punto importante de la planificación, es que los planes deben definir todas las actividades a realizar sobre lo activo. ¿Eh? Ojo, muchachos, y aquí sobre lo activo también puede ser sobre lo activo humano. Nosotros podríamos decir, mira, estamos definiendo planes de perfeccionamiento del recurso humano, planes de formación y capacitación del recurso humano. Tengo que poner plazo, tengo que decir qué insumos voy a necesitar, cuántos recursos necesito, ¿quién lo va a reemplazar? Generamos entonces, como este viejito va a estar en estos cursos, tiene que ser reemplazado con esto, y ahí empieza la programación del recurso humano para saber cuándo va a estar disponible mi viejito para mandarlo a hacerle una tarea o para mandarlo a capacitar. Porque si estamos en una organización donde nos van a capacitar y nos dicen, ya, hoy día usted tiene 2 horas porque va a ir a hacer un curso, y estoy, me siento, llevo 15 minutos y me llama mi jefe, viejo, tenés que venir a apagar este incendio, eso va a ser plata perdida. ¿Ah? Va a ser plata perdida porque ese trabajador, cada vez que se siente, va a pensar que lo van a llamar. Puede estar pensando en la embarradita que está allá, ya que no está él. Porque obviamente por esa llamada, él siente que es un rol fundamental de quien esté presente ahí. ¿Ah? Entonces, ojo, cuando se desarrollen estos planes, pueden ser planes asociados al recurso humano, al activo humano, también, obviamente, a los activos físicos. ¿Sí? Tanto de infraestructura y sobre todo nuestras máquinas y equipos. ¿Sí? Y esto tienen que tener también objetivos medibles. ¿Sí? Objetivos medibles y mesurables. ¿Sí? Plazo, insumo, recurso, etc. El apoyo muy importante en este caso, ¿ya? Esto nos van a proporcionar los recursos necesarios y la colaboración entre los diferentes elementos y sistemas de la organización. ¿Ya? Esa es la idea del apoyo, que usted, que es de operación, tenga el apoyo de seguridad, tenga el apoyo de recursos humanos, tenga el apoyo del área de mantenimiento. Esa es la idea. Y los recursos, ¿ya?, que requiere para operar, ¿sí?, los recursos que requiere para mantener. También necesitamos requisitos de información, ¿sí?, crear, controlar y documentar esta información
es una función crítica del sistema de gestión de activos. Entonces, estos requisitos de información tienen que estar apoyados con algún ERP, algún software, ¿ya? de planeación empresarial. La documentación, importante, dice, promover el conocimiento de los objetivos de gestión de activos a través de toda la organización. Por lo mismo, si yo tengo como empresa, ¿ya?, mis documentos desordenados, que no se entienden, no voy a poder promover el conocimiento de mis objetivos. No voy a poder cumplir las metas establecidas, no voy a poder cumplir estos objetivos. Y por lo mismo, si una empresa se quiere certificar en la ISO 55000, podría fácilmente trabajar con esta ISO para implementar la ISO 15489, que es la ISO de información y documentación, que se llama la gestión de registro. Y aquí, muchachos, hay otro tema que usted también se puede hacer cargo. Puede enfocarse en una gestión de registro como trabajo de título, o cuando esté desarrollando su gestión de activo físico, hable sobre la gestión de registro. Diga, mira, voy a levantar esta información, pero va a estar enfocado mediante esta ISO. Muchachos, insisto, cuando va a trabajar con un plan, como propuesta de plan de mantenimiento, tiene que ir más allá, ¿ya? Definitivamente, ya no es un trabajo que desarrolló en el técnico, ya no es el ACR, ya no es el RCM, ya no es el TPM, es más allá. Entonces aquí se necesita conversar con muchos otros entes, y ahí están las normativas. Aquí tiene una ISO que puede utilizar, que le comenté que es la de información y documentación, que es la gestión documental. Esta más que nada la puede conocer como, o la puede encontrar como la ISO de gestión documental, ¿ah? O gestión de registro. Ahí se la dejo para que cuando más adelante, ya probablemente ya no nos vamos a ver, ¿ya?, usted esté desarrollando su trabajo de título, busque esta PPT que envió con un profesor del año pasado, probablemente ni se va a acordar de mi nombre, ¿ya? Pero va a decir, en alguna clase vi esto, utilice esto y recuerde todo eso, esta ISO, todas esas cositas le van a servir un montón. ¿Ah? Coordinar estos recursos y aplicar, verificar y mejorar su uso deberían ser el objetivo del sistema de gestión de activos. ¿Ya? Debe especificar los requisitos de competencia, miren, competencia para el personal involucrado en la gestión de activos. ¿Qué me está diciendo ahí? Gestión activo humano. ¿Ya? Si usted va a generar, insisto, un plan de mantenimiento en un equipo X, usted tiene que describir cuáles son las competencias requerida por el personal que va a hacer la actividad que usted está indicando que hay que hacer. Porque no puede llegar y decir, ya, esto es lo que hay que hacer, listo, ahí está, profesor, póngame la nota. No, ya, ¿y esta tarea quién la va a hacer? No, algún viejito, está todo escrito. No. Ese viejito tiene que cumplir con los requisitos de competencia. ¿Y cómo logramos esto? Usted va a detallar el puesto de trabajo, inmediatamente Renzo, usted va a detallar el puesto de trabajo, ¿ya?, y usted va a decir, este viejito que va a hacer esta actividad tiene que cumplir estas funciones, este su perfil de cargo, ¿ya?, estas competencias laborales tiene que exigir. Entonces ahí tengo el otro apoyo entre la gestión del recurso humano y la gestión propia del activo físico. Don Renzo, dígame. Cuando usted habla de gestión de activo humano, profe, es más que nada lo que aparecía en el libro del Chavenato, ¿cierto? ¿O es más que eso? No, es eso prácticamente. Oh, es eso, sí. El logro de involucrar a este personal.
y buscar su puesto de trabajo. El Chavenato igual, como es más viejo, quizás deja algunas cositas que hoy en la actualidad también ha aparecido, que es la gestión del talento humano, la gestión del recurso humano, como que el Chavenato se encarga más de la gestión del recurso humano, o más que nada de la administración del recurso humano. Aquí usted tiene que dar, claro. Exacto. Aquí usted tiene que dar el otro paso, que es la gestión del recurso humano, ojo, y la gestión del talento humano. Y eso es más difícil, porque es que ahí ya uno se empieza a buscar, ¿ya? Diferentes actividades para lograr eso. Ahora, siendo sincero en su trabajo, en su proyecto, tiene que hacer obviamente un comentario y un análisis de lo que es la administración del recurso humano para la tarea que usted está promoviendo, que está generando, que está creando. Pero es bueno que tenga todo ese concepto, porque en su defensa se la podrían preguntar. Sí, me estaba imaginando eso. Exactamente. Porque, ojo, que usted va a generar un trabajo de título, que insisto, tiene que ser como de gestión de activos físicos, ¿ya? Y ahí usted tiene que tener conocimiento, porque en el informe quizás no le van a exigir que involucre más gente, pero si en la defensa te van a preguntar, ya, ¿y cómo se interrelaciona esta gestión con esta otra gestión? ¿Cómo se relaciona la gestión del activo con la gestión informática? ¿Cómo se gestiona, cómo se desarrolla esta interacción entre la gestión del activo y la gestión humana y la gestión documental, etcétera? Y ahí usted tiene que tener clarito, mira, esto se cumple mediante la certificación de la ISO 15489, porque es la gestión documental, entonces todo esto está asociado a eso. Y ahí usted tendría un tremendo 100 en su defensa. Perfecto, don Lorenzo. La operación. Control de procesos. Importante. El sistema de gestión debe permitir el control de las actividades de gestión de activos, incluyendo las actividades externalizadas. Aquí ya queda claro de que por más que la empresa haya externalizado algunas actividades, cuando se va a certificar como que esas actividades las está haciendo la propia empresa. Y obviamente hay que tener un sistema de gestión, de control de proceso. Y ahí fácilmente uno podría decir, profe, y si estoy certificado con la ISO 9001, correcto, te va a ayudar bastante. Va a ayudar bastante que la empresa esté certificada con la 9001, y hoy día casi todas las empresas están certificadas con la 9001. Ahí, ojo, sí, porque se tienen que ir actualizando y se tienen que ir recertificando, y muchas empresas se pueden apagar incendios, pasaron todo este proceso que estuvo como de moda, la certificación de la ISO 9001, y todas las empresas se están certificando con la 9001. Y las empresas certificadoras, las venidas, por ejemplo, si son los multimillonarios, porque todos querían certificarse, ¿ya? Y algunos ocultando algunas cosas más que demostrando sus problemas. Porque la auditoría, tienen que entender que la auditoría es un proceso para ir en búsqueda de mejora y no para ver si me certifico. Es casi, muchachos, cuando uno, de alguna manera, como profesor, ¿ya? Lamentablemente, muchos profesores, ¿ya?, generan que usted se tiene que dedicar a obtener una nota, una calificación, ¿ya? Y no sopesa, ¿ya?, todo el proceso de formación que usted tuvo. Si usted partió sabiendo cero en una asignatura, y al final del semestre fue creciendo y fue teniendo conocimiento, quizás el nerviosismo, quizás algún malestar, quizás algo le impidió obtener una calificación, ese proceso también debería ser de alguna manera calificado con una nota para que usted aprobase una asignatura. Ahora, si usted se dedicó a no estudiar, a conectarse de vez en cuando,
ahí obviamente yo ya no, hay que reprobarlo, yo ahí no doy pie atrás. Pero si yo veo que hay un proceso en donde fue mejorando y algunas cosas puntuales usted se equivocó, no me permitiría a mí, mi conciencia, decir, ya, usted está reprobado. Entonces, ese es el tema que tenemos que ir viendo, que la auditoría para una empresa, lamentablemente la ven como, no, tengo que aprobar porque con esto, con esta certificación voy a poder entrar a esa licitación. Y sí, pues lamentablemente lo ve así la empresa y muchas veces oculta algunos papeles, inventa documentos a última hora, hoy viene el auditor, un mes antes se ponen a generar procedimientos, documentos que no lo han utilizado nunca, ¿no? Y dice, ya, si te preguntan esto, están estos documentos, estos son los documentos de calidad, estos son los documentos con procedimiento de mantención, estos son los planes de emergencia, estos son... Y a los viejos los dejan ahí como establecidos, como concentrados, en una semanita en donde siempre han trabajado con procedimientos, siempre han trabajado con planes de emergencia, y la realidad es muy diferente. Eso le permitió entonces a la empresa certificarse en la 9001. Pero realmente no hay una mejora continua dentro de la empresa. Esa empresa va a participar en una licitación, pero probablemente va a tener varios problemas porque no está en la cultura interna de la empresa el funcionar con normativas, el funcionar con procedimientos, el funcionar con documentos de calidad, de planes de emergencia, etc. Pero sí cumplieron con la licitación. Pero probablemente no se la van a volver a ganar si es que ese paso que dieron para certificarse lo mantienen. Si no mantienen, ningún problema. Ya pensemos que la empresa lo hizo a última hora, pero dijeron ya, de aquí aprendimos una lección muy grande. No podemos dejar todo a última hora. De todo lo que creamos, lo vamos a mejorar, vamos a ir impulsando a los trabajadores, el trabajar con procesos de calidad, procesos de emergencia, etc. Y ya va a quedar como una cultura. Vamos a ir mejorando, vamos a poner unos diarios murales en donde se le indica al trabajador la importancia de trabajar con estos temas de gestión, de procedimiento, de documentos de calidad, etc. Otro sistema de otra gestión muy importante es la gestión del cambio. Aquí, muchachos, yo creo que ustedes son los que tienen que promover siempre este tema y ustedes no pueden ser entes rígidos. En la gestión del cambio apunta que la gestión de activos tiene que ser flexible. Si un día yo cambio de proveedor, inmediatamente tengo que analizar mis planes de operación, mis planes de mantenimiento, porque el proveedor es diferente. Tengo que analizar si no me va a traer algún problema extra este cambio. Cambio de repuesto, cambio de proveedor. Entonces, siempre tenemos que estar clarito que un plan de mantenimiento que usted desarrolló en 2 meses más puede cambiar. ¿Por qué? Porque cambiaron de proveedor, porque cambiaron las condiciones climáticas. Inmediatamente le doy la palabra a don Felipe. Entonces, la gestión del cambio, dice, el sistema de gestión de activos debe ser flexible, ya que en alguna oportunidad puede requerir cambios planificados en los procedimientos o procesos. Y estos pueden generar nuevos riesgos. Y muchachos, antes de darle la palabra a don Felipe, cuando hablamos de riesgo, hablamos de la incertidumbre, ya vamos a escribirlo acá, la incertidumbre de lograr los objetivos. No es el riesgo de que alguien se vaya a caer, no es el riesgo de que me vaya a tropezar, no es el riesgo de que me vaya a accidentar. Obviamente, si ese accidente, esa caída, repercute en que me va a dar una incertidumbre de lograr los objetivos estratégicos de la empresa, obviamente tengo que analizarlo. Tengo que ver, a ver, este nuevo cambio me trae riesgo. ¿Qué riesgo? Ah, el profesor me dijo que era la incertidumbre
de lograr los objetivos. Entonces, si llego a cambiar de proveedor, tengo que analizar si ese cambio de proveedor, de repuesto, de maquinaria, de empresa contratista, a lo mejor voy a cambiar a una empresa contratista nueva, ¿ya? Tengo que ver si me podía afectar el logro de mis objetivos, de mi plan de gestión de activos, o puede darme más incertidumbre de lograr los objetivos estratégicos de la empresa, de la organización, de la corporación. Por ejemplo, un accidente, uno dice, ah, entonces un accidente no cumple esto. Obvio, si me accidenta un viejito, ¿ya? Y fallece, inmediatamente la planta va a estar detenida unos 3 días. Eso significa también que me va a aumentar la póliza. Eso significa que voy a estar 3 días sin operar. Eso significa que algunos equipos se van a dañar por no operar. Eso significa que no voy a operar 3 días, lo que conlleva la pérdida económica de no operación. Entonces, ojo, la gestión del cambio, ¿ya? Entonces hay que estar atento a eso. Ahora le doy la palabra a don Felipe. Buenas noches, profesor. Con respecto al mismo tema, en donde yo trabajo pasa un problema parecido con la gestión del cambio. La empresa trabajaba siempre con los representantes oficiales de la marca de la maquinaria, pero debido a este proceso que uno llama como ahorrar, tema de ahorro de la empresa, empezaron a trabajar con proveedores quizás no muy calificados y eso empezó a generar problemas, bastantes problemas. Mi pregunta, o sea, no mi pregunta, mi inquietud que le hago es cómo abordar eso para que la jefatura, porque en este caso la jefatura ha cometido bastantes errores y continúan en el mismo proceso. De hecho, hubo un cuestionamiento hace poco donde hay que arreglar una máquina y cuando se presentó un presupuesto de una empresa que realmente era experta en el tema, la respuesta en vez de fue, se ha solucionado el problema, la respuesta fue, ¿por qué tan caro? Si no hay algo más barato. Entonces, mi pregunta a usted es, ¿cómo poder abordar ese tema para poder generar un cambio? Porque es difícil. A ver, ¿cómo poder generar eso? Es que usted, de alguna manera, haga entender de que cuando se toman decisiones, ¿tu empresa está certificada en alguna ISO, en algo? En el papel sí está certificada en la ISO, pero 9001. No se da cuenta que no es así. Exacto, lo que comentaba adelante. Haciéndolo ver que cuando toman decisiones, normalmente ven la punta del iceberg nomás, ven la inversión, la inversión, no, la inversión, ¿ya? Inversión, ¿ya? Y no ven los costos por no producción, los costos por accidente, los costos por capacitar, los costos por confiabilidad, los costos por disponibilidad, los costos de operación. A lo mejor estos equipos que van a traer y que van a ser más costosos la operación. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando toman la decisión, ¿ya? Toman la decisión solamente del año cero, siendo que deberían hacer un flujito de caja por lo menos hasta el año 10. Y ahí sí, es decir, a ver, la alta gerencia o quien toma estas decisiones, quizás la alta gerencia ni llega a esta información porque se corta a lo mejor en la gerencia de operaciones, en la gerencia de mantención, ¿ya? O en una jefatura. Ojo, ahí tengan claro que si esas decisiones las siguen tomando, usted mismo está dándose cuenta que existe la posibilidad que en unos pocos años más esta empresa vaya a quebrar por decisiones de algunos gerentes que, ojo, que no lo quiero decir, pero muchas veces hay, a ver, ¿cómo se puede decir para que no suene tan mal? Hay negocios que no son éticamente, ¿eh? Porque quizás alguno de estos gerentes tiene
la posibilidad de cambiarse de trabajo, ¿ah?, en unos meses más, y va a ser gerente general de la misma empresa donde están comprando el equipo. Y eso, don Felipe, usted que trabaja en este mundo, es cosa de que empieza a mirar para el lado y se da cuenta que los gerentes, normalmente, su vida útil dentro de una empresa está acotada a 2 años como máximo. Y a los 2 años se cambian de otra empresa después de haber hecho algún negocio, ¿ya? Eso pasó con algunos equipos que se compraron, por ejemplo, en Codelco Andina, ¿ya? Un ex gerente de la división Codelco, ¿ya?, hizo la compra de chancadores, de molino, de una marca que no la voy a decir, ¿ya?, pero después este gerente, ¿ya?, después de esa compra, pasaron unos par de meses y quedó como gerente de América Latina de esa empresa. Y obviamente ganando, me imagino, el doble de lo que ganaba acá en Codelco, ¿verdad? Que si ya en Codelco ganaba alrededor de 20 millones de pesos mensuales, allá imagínese lo... Y ese es el tema de que muchas empresas tienen estas caídas que dejan a mucha libertad a sus gerentes, como los directores, los directivos de una empresa, ¿ah? El directorio de una empresa, muchas veces ciegamente, ¿ya?, le creen a un gerente, ¿ah? ¿Y por qué? Porque estos directorios no hacen lo que hace una empresa, por ejemplo, japonesa y europea, que se le llama el Genba, que está en el puesto de trabajo. Ahí usted puede buscar, busque en cualquier página, en YouTube, por ejemplo, Genba, y se va a dar cuenta de que uno de los ejemplos más claros de Genba, que es estar en el puesto de trabajo, es que en la empresa japonesa, los gerentes, una vez al mes, una vez a la semana, se dedican a hacer aseo. ¿Ah? Hacer aseo en la empresa. Y tú dices, pero ¿cómo así? No, su de alguna manera, su idiosincrasia, su filosofía es muy diferente, y ahí obviamente probablemente no pasan estas cosas. ¿Ah? Porque los directivos se dan cuenta, y ahí obviamente no solamente aprovechan de limpiar, interactúan con los trabajadores, hay un trabajo diferente. Y a su pregunta de cómo resolver eso, yo lo resolvería desarrollando un flujo de caja, poniendo en este flujo de caja, ¿ya?, todos los gastos que están debajo de este iceberg, ¿ya?, y no solamente los gastos en inversión directa del año cero, sino que qué me significa tener este equipo, qué significa este equipo, que yo sé que hice un benchmarking y sé que la disponibilidad de ese equipo va a estar en un 70%, ¿ya?, como promedio, o sea, tengo un 30% de indisponibilidad, lo que significa tantas horas de no estar disponible, lo que me va a afectar en esta cantidad de lucas, ¿ya? A ver, un 30% de indisponibilidad me significa más de 1.200 horas de funcionamiento. Esas 1.200 horas de funcionamiento llévala a Lucas. ¿Eh? Llévalo a Lucas. Se da cuenta que al segundo año probablemente ya se va a pagar un equipo que me esté dando un 95% de disponibilidad asegurada por contrato, por garantía. ¿Eh? Y si usted hace ese flujo de caja y se da cuenta de que este equipo que va a estar acá tiene claro que, según los antecedentes que usted buscó, este equipo con suerte dura 5 años. En cambio, el equipo que cuesta el doble dice que tiene 15 años sin problema. Y ahí usted puede entregar esa información ya de tanto técnica como económica, sobre todo la económica para esta decisión. Y ahí lo entrega y ahí ya. Que hagan con eso, ya se le va a escapar de sus manos. Pero por lo menos ya tiene algo que usted dice, ya ahora puedo estar tranquilo. Yo dije que aquí se está gastando tanto, y si hago el flujo de cero al año, del año cero al año 10, claramente la peor inversión es este equipo
¿ya? De un proveedor que quién sabe quién, de dónde apareció. ¿Mm? No sé si le ayudé más o menos en su problema de cómo abordar eso, pero es una de las opciones, ¿ya? Que podría utilizar, porque no veo otra opción si es que no es por no veo otra opción que no sea mediante la determinación de valor económico, ¿ya? Es más, usted puede presentar un buen estudio técnico, ¿ya? Pero nada se va a comparar con un estudio técnico acompañado de un buen estudio económico para esa gerencia, ¿no? ¿Ok? Espero que le haya ayudado. Pero ya se entendió mejor cómo poder abordarlo. Perfecto. Haga ese análisis. En ese flujo caja, deje lo que se va a tener que gastar en capacitación, en operación. Quizás este equipo es más costoso en la operación, y a lo mejor te dicen, no, si este gasta 5 pesos más por hora. Ya, pero son 5 pesos por hora, el año tiene 8.700 horas, en 10 años son 80.000, entonces esos 5 pesos dan una diferencia, pero gigantesca, que te puede comprar unos 3 equipos de esos que están comprando tu empresa. Entonces, que no se te vaya nada de este espectro. Es más, un buen trabajo de título usted tiene ahí en mano. ¿Ah? Y para todo, en todo caso, cuando se hagan estos estudios de compra de algún equipo, estamos hablando de equipos ya muy, muy, muy caros, da para un trabajo de título por si acaso. Porque ahí ya estamos logrando todo. Ya. Otro tema importante en la parte de operación es el control de las actividades subcontratadas. Aquí ya habíamos hablado de que el control de los procesos tenían que estar asociados también a la empresa externa, y aquí dicen ya, el control de las actividades subcontratadas, ya, tienen que ser incluidas, ¿ya?, en estos procesos internos de la empresa. Ya, cuando pase a un proceso de certificación, yo no puedo decir, esa parte, no me puedo auditar de esa parte porque esa parte no la veo yo, esa la ve la empresa X. No, usted como empresa le va a tener que exigir a la empresa subcontratista que genere todo lo que le están pidiendo a usted, ¿eh? Entonces, esta empresa, por ejemplo, la empresa mandante Los Pelambres se quiere certificar con la ISO 55001. La empresa mandante, ¿ya?, de Los Pelambres, que Mineral, Antofagasta Minerals, creo que son los dueños de Los Pelambres, le va a exigir a todas las empresas contratistas que generen estos procedimientos, y me los tienen que entregar en un mes. Le tienen que entregar todo este sistema de procedimiento, con documentos de calidad, los planes de gestión de activos, y todo van a tener que entregárselo. Si no, quedan afuera de la próxima licitación. ¿Eh? Eso es lo que te pide de alguna manera la ISO 55000, que la empresa, sea como sea, lo va a hacer, pero yo me voy a sentar como auditor y le voy a pedir a la empresa mandante, tráigame toda la documentación. Y la empresa mandante va a ver cómo me trae todos los papelitos, ¿eh?, toda la documentación requerida. Vamos al otro. La operación, tenemos la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño. Evaluación del rendimiento. Tengo que medir constantemente el rendimiento de mis activos. Yo puedo medir el rendimiento de mi recurso humano, de mi activo humano, de mis máquinas. Entonces, por ejemplo, yo puedo medir con algún KPI, ¿ya?, directo o indirecto, financiero o no financiero, pero todo tiene que tener algún KPI que me indique el rendimiento de ese activo, ¿ya? La tasa de utilización, ¿ya?,
los porcentajes de operación, de mantenimiento, la disponibilidad, son indicadores que la empresa tiene que llevar para ir midiendo el rendimiento. Uno de los indicadores, ¿ya?, que utilizamos para medir, por ejemplo, la productividad es el OEE, ¿ya?, un indicador de eficiencia global de equipo, ¿ya?, y que me conlleva la disponibilidad, la tasa de calidad, calidad y la eficiencia. ¿Ya? Es un indicador bastante aconsejable para una organización. ¿Ya? Se utiliza mucho en empresas de manufactura. Este OE nace del TPM, ¿ya?, y algunas empresas asesoras, ¿ya?, de asesoría, han implementado como un TPM, pero dándole otro nombre, que si lo llevamos es prácticamente la copia de mí, pero como el TPM es una marca registrada, ¿ya?, ellos hacen ahí algo muy parecido a un TPM, le dan otro nombre, miden otras cositas, pero en síntesis buscan esto, ¿ya? Las evaluaciones del desempeño del activo deben ser monitoreadas y evaluadas de manera continua. Y aquí me detengo, tan continuo que una empresa debería tener pantallas, ¿ya?, monitores dentro de su empresa, indicando, por ejemplo, cómo ha sido las pérdidas, cómo han sido el indicador del OE, diferentes gráficos que se vayan rotando, o si una empresa todavía no está gastando mucho dinero en esa tecnología, un diario mural con hojitas que me vayan indicando ahí cómo ha sido el proceso de mejora, ¿ya?, cómo han sido los indicadores en el último mes, en el último año, cuáles han sido los proyectos que han participado los trabajadores, con nombre, quién se lo ha ganado, como información relevante, ¿ya?, para que toda la organización se vaya dando cuenta de los logros del objetivo, ¿ya? Análisis y evaluación. Las evaluaciones del desempeño del activo se deberían realizar para los activos gestionados directamente por la organización y para los activos que son contratados externamente. No voy evaluando el rendimiento de mis activos que son operados por una empresa contratista, yo no voy a saber si esa empresa contratista lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Capaz que por culpa de esa empresa contratista mi empresa puede quebrar. Entonces, es rol fundamental de que tenemos que llevar una evaluación de estos indicadores de equipos que son operados por una empresa externa o mantenidos por una empresa externa. ¿Ah? Se deben realizar auditorías internas, ¿ya? Muy importante, auditorías internas. Recuerden, la auditoría no es el fin de una auditoría, no es buscar culpable, nunca debería aparecer en una auditoría quien tiene responsabilidad. Siempre tiene que indicar a la organización que hay algo que se está haciendo mal, ¿ah?, y la organización, obviamente, porque si no después los trabajadores no van a participar en los procesos de auditoría. Si yo como trabajador me auditan y después de este proceso a mi colega, a mi compañero, lo despiden porque se dieron cuenta que estaba haciendo mal las cosas después de esa auditoría, usted cuando venga otro proceso de auditoría va a estar estresado, se va a poder accidentar, no va a entregar toda la información al auditor. ¿Por qué? Porque saben que si entrega alguna información X, le puede jugar en contra, entonces se pierde todo lo que es un proceso de auditoría correcto, ¿ya? Entonces, los procesos de auditoría interna, estas deben realizarse de manera periódica y con el fin de evaluar el desempeño del sistema de gestión de activos, ¿ya?
Los resultados de las evaluaciones deben ser revisados por la dirección. Y por último, el proceso de mejora. El proceso de mejora es indispensable, ya que tenemos que crear una cultura de mejora continua. Y ahí los diferentes elementos que están a disposición, ya desde las 5S, de la mano de Gemba, de el, son varias filosofías japonesas, el SMED, hay muchas otras más que de alguna manera ayudan a que la empresa vaya generando procesos de mejora continua, y cuando hablamos de proceso de mejora continua, lean a Yuran, ¿ya? Yuran implementa, ¿ya? En su trilogía de Yuran, que la vamos a ver en unas 4 semanas más, todo el proceso de mejora continua, ¿ya? Entonces, el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y evolucione continuamente, ¿ya? ¿Me dan 2 segundos? Ahora sí, estaba, sentía la aspiradora y me desconcentraba. Yo creo que ustedes también. Entonces, Yuran hace esta trilogía de Yuran que mediante tres procesos uno puede ir generando procesos de mejora continua. Revísenlo, pero de todas maneras, como les digo, en unas 5 o 4 semanas vamos a analizar ahí la trilogía Yuran. Entonces, el sistema de gestión de activos de una organización debe ser complejo y debe ir evolucionando continuamente, ¿ya? Tenemos que generar herramientas, ¿ya?, para que los trabajadores, ¿ya?, tengan la posibilidad de participar en proyectos de mejora continua, ¿ya?, y que se les haga fácil participar. No que haya mucha burocracia. Entonces, cuando usted lo auditen, tiene que presentar, mira, este es el proceso sencillo y expedito que tiene un trabajador en caso de que tenga una idea innovadora, ¿ya?, o una idea de mejora continua. Tal como lo comenté anteriormente, primero llena este formulario, lo entrega, en 2 días se le llama, se le hace una entrevista, bla, 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 bla. Está todo estipulado. La mejora continua es un concepto que es aplicable a todos los activos. Por ende, en estos proyectos de mejora continua, no es solamente que un viejito diga, no, los equipos deberían desarrollarse de esta manera, los equipos deberían, no, también el recurso humano, ¿ya?, los activos informáticos, ¿ya?, los activos financieros, que quizás es más difícil que un trabajador ya de primera línea indique algo ahí, pero sí, quizá un supervisor, un gerente pueda tener esta idea. Las actividades de la gestión de activos y el sistema de gestión de activos. Entonces, la idea es que este proceso de mejora continua vaya aplicando a todo, a los activos, a los sistemas de gestión de activos, a los elementos, a cómo se mejora este proceso de interrelación que tienen que tener los diferentes áreas y elementos, ¿no? Y acá, muchachos, de particular importancia son los incidentes o situaciones de emergencia relacionadas con los activos. El sistema de gestión de activos deberá abordar tales situaciones para que a través de planes de respuesta ante emergencia y planes de continuidad del negocio, demos respuesta de inmediato a algún accidente. Si ocurre algún accidente con algún activo, está de inmediato estipulado cómo se tiene que actuar frente a eso. ¿Cuál va a ser el plan para la continuidad del negocio? El proceso no debería parar. ¿Cómo lo hago para que no pare? ¿Cómo puedo yo generar alguna instancia, ¿ya?, de algún plan para que si es que falle el equipo A, de inmediato nosotros digamos, mira, es que tenemos acá un equipo en stand-by y cuando falle este, llega este a reemplazarlo de inmediato
para seguir cargando material por mientras esta pala se va cargando. Ah, entonces vamos a tener una pala de alto tonelaje, que es muy, muy cara, pero vamos a tener dos cargadores frontales, ¿ya? Que en caso de que falle, van a estar ahí como equipo de apoyo. O, por ejemplo, cuando entre en un proceso de mantenimiento, ¿ya? Por mientras cargamos, la idea es que tener todos estos planes escritos, estipulados, sobre todo planes de respuesta ante emergencia, alguna contaminación, ¿cómo vamos a actuar ahí? ¿Ya? Recuerden que tenemos que ser buen vecino, ¿ya? Y por lo mismo, ¿ya? Tenemos que tener estipulado todas esas cosas, ¿ya? Que no se escape nada, ¿ya? Todos los incidentes, incluyendo los eventos no previstos, deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos. Por ejemplo, don Renzo Gallardo delante me preguntó, profe, yo hice una CR. ¿Cómo trabajó? ¿Ah? Una CR. Entonces, acá repercute la CR. Dice, todos los incidentes, incluyendo los eventos no previstos, deberían ser investigados y revisados para prevenir su recurrencia y mitigar sus efectos. Mitigar sus efectos. ¿Ya? Es posible que vayan a haber fallas que usted dice, mira, analicé que existe esta posibilidad de falla. Es una falla potencial. ¿Ya? Tengo una falla potencial que se puede dar. Y para prevenir, para que no ocurra, ¿ya? Hay que hacer esto. Pero otra falla nos va a decir, ¿sabes qué? Estamos destinados a que esta falla pueda ocurrir, no sabemos cuándo puede ocurrir, pero si es que ocurre, hay que generar esto para que su efecto sea menor. Entonces voy a mitigar el efecto que va a tener esa falla. Entonces genera estos procedimientos. Determinando si se necesita cualquier mejora para el sistema de gestión de activos. Entonces, por ejemplo, si ocurre una falla o un incidente, nosotros podríamos hacer un análisis causa-raíz para detectar, ¿ah? Yo aquí estoy poniendo un Ichikawa, que es una herramienta de análisis causa-raíz, pero hay varias otras más. ¿Ya? Y acá, nosotros podríamos estar generando nuevas respuestas, porque aquí nos vamos a dar cuenta que ocurrió un incidente, y nosotros de inmediato dijimos, no, este accidente es por culpa de la comunicación que hay. Pero después nos dimos cuenta, oye, no vimos el diseño, oye, no vimos la mantención, ¿verdad? No vimos la operación, o mira, descubrimos que este incidente se pudo haber originado por la operación, que no lo teníamos previsto, entonces nos vamos a preocupar de un plan de acción a este que está acá. ¿Ah? Ese plan de acción es un plan de acción muy pequeñito frente al gran plan de gestión de activos que voy a tener. Pero por lo mismo, si nosotros vamos a desarrollar como técnico, es un buen tema, una CR, un análisis causa-efecto para un equipo X. Pero ya a esta altura, usted va a tener que englobar un poco más. ¿Ah? Y cómo la gestión de activos o cómo el ACR te ayuda a mejorar tu plan de gestión de activos. Entonces, a partir de acá, va a ir poquito a poquito y enseñar el ACR si me sirve, y esto debería ser el procedimiento como se trabaja. Entonces, quizás usted podría decir, no, mi trabajo de título va a ser un procedimientos para los incidentes y accidentes de la empresa X, para todos los activos de la empresa X. ¿Ah? Entonces ahí va a tener que hacer un levantamiento de todos los activos, diferentes procedimientos para cada uno de los activos, de cómo se tiene que investigar cuando ocurre alguna falla o un incidente. ¿Ah? Y aquí obviamente necesitamos el respaldo también de la parte de seguridad, de prevención de riesgo, etc. Entonces, no menor lo que acabamos de indicar. En definitiva, y ya que creo que hasta las 21:45 el cambio de hora, pero quiero siempre dejarle unos 5 minutitos antes, ¿no? le quiero exponer el tema de los beneficios de esta norma, ¿ya?
ya que en algún momento don Felipe preguntó, ¿cómo puedo yo indicar que esto lo están haciendo mal? ¿Ya? ¿Qué son los beneficios que me traería esta norma? ¿Ya? ¿Voy a mejorar el desempeño financiero, sí o sí? ¿Ya? ¿Se va a mejorar el retorno de las inversiones? ¿Ya? ¿Se van a reducir los costos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones sobre la inversión de activos informado. ¿Ya? Entonces, primero, mejorar el desempeño financiero, se mejora el retorno de la inversión y se reducen los costos, preservando el valor de los activos, porque voy a estar preocupado de todo el ciclo de vida de mi activo, cumpliendo de igual manera los objetivos organizacionales. Segundo punto, decisiones informadas sobre la inversión de activos. Y aquí toma énfasis la pregunta que me hizo don Felipe, permitiendo a la organización mejorar su proceso de toma de decisiones y equilibrando de manera eficaz los costos, los riesgos, la oportunidad y el desempeño. Probablemente en la empresa de don Felipe no están analizando los riesgos, ¿ya? Los riesgos es sumamente importante y es más, el punto C dice gestión del riesgo y ahí yo les dejo una normativa, una norma internacional que es la ISO 31000, ¿ya? Y es más, yo aquí saqué un extracto de esa ISO, ¿ya? Que habla del riesgo, efecto de la incertidumbre de los objetivos. Muchachos, ahí don Felipe puede decir, entonces los riesgos los tengo que cuantificar. Un riesgo de comprar un equipo de mala calidad me va a traer todos estos problemas. Yo tengo que cuantificar los costos, las oportunidades de mejora, de desempeño. Todo eso me va a servir si yo tengo una, estoy implementando la ISO 55001 en mi empresa. ¿Ah? Si no estoy pensando implementar la ISO 55001, igual puedo tomar partes de la ISO para empezar a tomar decisiones y empezar a hacer un avance. Aquí, por ejemplo, para Felipe, claro que si tiene una información adecuada del activo que falló, que ya lo dieron de baja, pero era un muy buen equipo, y ahora están comprando un equipo de la competencia que no es de muy buena calidad, él ya podría hacer un benchmarking con donde han puesto este equipo de mala calidad, según lo que indica don Felipe, para empezar a hacer un análisis de toda su falencia y cómo va a afectar esta inversión en el largo plazo. No a un año, no a 5 años, sino a 10 años, y ahí va a ver que va a traer repercusiones y la inversión se va a recuperar sola, si es que compren este equipo de buena calidad, pero mucho más costoso, pero la inversión se va a recuperar. Ya, muchachos, me recuerdan que quedamos hasta esta parte. Los dejo para que se preparen